profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El amor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo:
la visión que Dios le dio al séptimo ángel. Y sabemos que la novia del Cordero pasará una vez más, una vez más.
profecías del Mesías en la vida de José. Vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un reino, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. Y lloran
afligiéndose por el Mesías. Thank you.
bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a controlar vuestros audios y vamos a iniciar con este compañerismo. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, por habernos permitido, Señor, acercarnos humildemente, con mucho respeto, con mucha reverencia, sabiendo de que es tu palabra perfecta, Señor, tu palabra que nos llevará a vida eterna, Padre amado. Tú dijiste en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra le perfeccionará hasta el día de Jesucristo, oh Padre amado. Agarrados y sostenidos de tu brazo poderoso, que es tu palabra, oh Padre amado, nos unimos los hermanos y hermanas para continuar con la lectura de este glorioso mensaje que tú nos pusiste en el trayecto de la vida a cada uno de vosotros, Señor. No es que nosotros te hemos buscado, tú en el trayecto nos encontraste y nos llamaste, oh Padre, pero ahora queremos ser escogidos por ti, oh Padre amado. En esta tarde queremos que tú vengas en la escena, Señor, que seas tú el invitado principal de este compañerismo, Padre amado. Y los hermanos y hermanas también que estarán en la escena lecturando, permita que lo hagamos, Señor, con mucho respeto, porque tú dijiste también en la Biblia que ni siquiera una tilde pasará de la ley. Entonces, al lecturar, encontraremos muchos signos que están inscritos de ahí por alguna cosa, no está por gusto, Padre amado. Entonces, permite que cada alma, cada corazón que lecture lo haga de tal manera que podamos entender lo que el profeta estaba predicando. Y qué privilegiados somos cuando lecturamos de esa manera, entramos en la escena del profeta, de los grandes cultos que él realizaba, oh Padre, siendo el séptimo ángel, un misterio que estaba oculto en la Biblia, oh Padre, de Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas, Padre. Entonces permite ser humilde, Señor, no jactanciosos, no nada de eso, Señor, más bien tu palabra nos acercará a ser humildes, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre, para cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 10:8 al 11, donde el tipo de Juan, que era la novia, entonces debemos comernos del libro y profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado. En esta tarde te decimos muchas gracias por este gran privilegio. En nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Hebreos capítulo 2, parte 3. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 28 de agosto del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 15 al 24, dice: cuando yo pienso que tengo 48 años de edad, cerca de 50, y mis días de juventud se han ido y demás, el saber que desde que era un muchachito yo tenía esta bendita promesa, y habiéndola declarado a mis hermanos y hermanas, y ver literalmente miles de esos que han salido de oscuridad, el saber que vamos a nuestro hogar eterno, al bendito, y si este tabernáculo terrenal se deshace antes que yo termine de predicar, hay uno esperando allí por nosotros. ¡Aleluya! El saber que hay docenas de personas sentadas aquí, que si ellos dejaran esta vida en estos momentos, antes que pudiéramos llevar sus cuerpos a la funeraria, ellos estarían en ese cuerpo glorioso allá, regocijándose con los santos de Dios, ya en la presencia de Dios, para vivir para siempre con el perfecto. La absoluta vindicación que es así. ¡Amén! Párrafo 16. Oh, eso que haría a los presbiterianos gritar. Lo hizo el domingo. No lo hizo así. Esa gente eran presbiterianos. Seguramente lo haría el pensar, oh, con razón la gente se emociona. Si usted se emociona por batear una pelota o echar una en una canasta, ¿cuánto mucho más lo emocionaría a usted el saber que usted ha pasado de muerte a vida? ¿Que usted es una nueva creación en Cristo? Usted lo sabe por la manera que su espíritu lo aparta de la malicia y engaño y pleitos y todas las cosas del mundo. Y su corazón permanece centrado en Cristo. Esos son sus motivos. Eso es todo lo que usted piensa en su mente, en su corazón, todo el día y la noche. Cuando usted se acuesta en la noche y pone sus manos detrás de usted de esta manera y solo se queda allí y adora a él hasta que usted se duerme,
despierta en la mañana, todavía adorándole a él. Amén. Oh, hermano. Párrafo 17. Yo he tratado de alabarlo en la mañana. Nos hemos estado levantando como a las 4, el hermano Good y yo, saliendo temprano en la mañana para ir a cazar ardillas. Yo le alabo debajo de cada árbol. Yo creo el cual llegó. Yo no puedo ver un árbol sin alabarlo. Piénselo, él dio crecimiento a ese árbol. Veo a una langostita volar. Él conoce esa langosta. Oh, usted dice tonterías, hermano Billy. Oh, no, no son. Él sabe en dónde está cada ardilla. Él sabe en dónde está cada mariposa. Pues en una ocasión, él necesitó algo de dinero. Y él dijo, Pedro, hay un pez que hace rato se tragó una moneda. Apenas lo suficiente lo que nosotros necesitamos. Ve, echa un anzuelo y yo lo enviaré a él allí. Saca esa moneda de su boca, porque él no puede usarla por sí misma. Ve y págale nuestro diezmo y tributo. ¡Amén! Párrafo 18. Y hace unas cuantas semanas yo vi a un pececito muerto flotando en el agua. Todos ustedes oyeron la historia de ello. Allí está el hermano Woody y su hermano ellos allí lo atestiguaron. Y ese pececito muerto flotando por media hora en el agua, con sus entrañas afuera de su boca, y el gran Espíritu Santo descendió después de haber dicho el día anterior, ustedes van a ver la resurrección de un animalito. Y a la siguiente mañana, un poquito después que salió el sol, nosotros vimos a este pececito así de grande cuando el Espíritu del Señor descendió y dijo, pececito, Jesucristo te da la vida. Y ese pez muerto que había estado flotando encima del agua por media hora prácticamente vino a vida y se fue nadando tan rápido como podía. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! ¡Cuán maravilloso es Él! Párrafo 19. Con razón, Pablo podía decir que él era del orden de Melquisedec. Él era Melquisedec. Melquisedec no tenía principio de días. Él no tenía fin de años. Él no tenía principio de vida a fin de vida. Él no tenía ni padre ni madre. Así que él no podía haber sido nadie más. Quienquiera que fue él, él todavía está vivo en esta noche. Así que él está solamente un tipo de vida eterna y ese pertenece a Dios. Anoche cuando estábamos teniendo una discusión, un hermano no podía entender la Trinidad de Dios. Y de la manera que la discutíamos, de modo es que Jesús se paró allí, un hombre como de 30 años de edad, y él dijo, ellos dijeron, oh, nuestros padres comieron maná en el desierto. Él dijo, y cada uno de ellos está muerto. Pero él dijo, yo soy ese pan de vida que desciende de Dios del cielo, del cual un hombre come y no muere. Oh, ellos dijeron, nuestros padres bebieron de la roca en el desierto. Él dijo, yo soy esa roca. Un hombre de 30 años de edad, dijo, Abraham se regocijó al ver mi día. ¿Qué? Dijeron, tú nos quieres decir ahora que tú eres tan viejo como Abraham y tú ni siquiera tienes 50 años de edad. Y dices que tú has visto a Abraham que ha estado muerto por 800 años. Nosotros sabemos ahora que tú tienes un demonio. Tú estás loco. Eso es lo que demonio significa una persona loca. Dijeron, tú tienes un demonio y estás loco. Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Ese es quien él era. Él no era solamente un hombre, ni tampoco era un profeta. Él era Dios, Dios morando en la tierra en un cuerpo de carne llamado Jesús. Él, el Hijo, encarnado de Dios. Eso es exactamente quien era. Párrafo 20. Ahora, lo encontramos aquí que en la última parte, ahora de la conclusión del segundo capítulo al cual yo quería llegar, empezando con el versículo 16 o el versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso es lo que él dijo que Jesús hizo, que él vino para librarlos de la servidumbre a quienes habían estado en temor de muerte toda su vida. Ahora, no hay necesidad de tener a la muerte.
Ahora, por supuesto, nosotros, ninguno de nosotros quiere lo que llamamos morir. Pero ¿saben ustedes que si una persona es nacida otra vez, ella no puede morir? ¿Cómo podemos tener una vida eterna y entonces morir? Él no puede morir. La única cosa es muerte. La palabra muerte significa la separación. Ahora Él se separará de la presencia de nuestros ojos, pero Él siempre está en la presencia de Dios y siempre estará. Así que la muerte no es una cosa dura. La muerte es una cosa gloriosa. La muerte es lo que nos lleva a la presencia de Dios. Párrafo 21. Pero ahora, por supuesto, nosotros siendo humanos, caminamos en estos elementos oscuros aquí. Nosotros no lo entendemos como deberíamos. Y por supuesto, cuando los sofocantes ansias de la muerte vienen, hacen al más santo de nosotros temer y retroceder. Hizo al Hijo de Dios decir, ¿pudiera pasar esta copa? Es una cosa horrible. No me malentiendan, porque nosotros es la pena del pecado, la muerte es, y tiene que ser horrible. Pero si nosotros podemos mirar más allá de la cortina, del más allá, allí es en donde pasó, bendito sea el Señor. Más allá de la cortina, allí es en donde el hombre desea mirar en esta noche. Anita Mogis Neljin y ellos solían cantar una alabanza aquí. Señor, permíteme mirar más allá de la cortina del tiempo. Todos quieren ver eso. Párrafo 22. Ahora aquí estamos en el versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Queremos retener eso otra vez. Ahora estamos para entrar, porque la primera parte de ese tercer capítulo, la última parte de ello, cuadra en ese día del sábado para este próximo domingo. Ahora fíjense, Él no socorrió a los ángeles. Ahora, ¿quién es Él? ¿De quién es el que está hablando Cristo? ¿Quién es Cristo? Dios, el Logos de Dios. Ahora, permítanme explicar esto otra vez para que ustedes estén seguros. Dios no es tres dioses. La Trinidad de Dios es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No significa que hay tres dioses diferentes. Si lo es, nosotros seríamos paganos. Esa es la razón que los judíos no pueden entender. Nunca fue enseñado en la Biblia. Ahora, ¿es enseñado en la Biblia en la Iglesia Católica? Absolutamente. De allí es de donde proviene el bautismo trino. Párrafo 23. En África ellos lo bautizan a usted tres veces con el rostro hacia adelante. Uno por Dios el Padre, uno por Dios el Hijo y uno por Dios el Espíritu Santo. Ahora, eso es un error. No hay tales enseñanzas de eso en la Biblia, ¿ven? Y ahora eso es lo que ellos enseñaron. Vino a través de Lutero, sale de Lutero y entra en Wesley, y así sucesivamente en las edades mientras van pasando. Pero eso nunca fue una enseñanza bíblica. Eso siempre ha sido un error desde que empezó. Párrafo 24 por último. Ahora, así que Dios era en el principio. Antes que hubiera alguna luz, antes que hubiera un átomo, antes que hubiera una estrella, antes que hubiera alguna cosa visible, Dios llenaba todo el espacio. Y en eso no había nada más que pureza, amor puro, santidad pura, justicia pura. Era espíritu. Él cubría todo el espacio desde la eternidad. Bueno, nosotros no podemos comprenderlo. Va más allá de todo lo que pudiéramos imaginar. Como a través de ese telescopio nosotros pudiéramos ver ciento y algo millones de años de luz espacio. Piénselo, 100 millones de años de luz espacio. Y la luz viaja como a 8.000 millas por segundo, entre corchetes 12.880 kilómetros por segundo. Y 100 millones de años de luz espacio, solo piensen cuántos millones de millas eso sería. Ustedes no pudieran ni siquiera contarlas. Ustedes simplemente pudieran tomar una hilera de nueves y pasarlo por todo Jeffersonville. Y todavía ustedes no alcanzarían a detallarlo en millas de millas. Piénselo. Y más allá de eso todavía hay estrellas y planetas.
y Dios, antes que hubiera una de ellas, Él era. Ven, amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Continuamos con este glorioso mensaje, Hebreos capítulo 2, parte 3, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Reina, los párrafos 25 al 36. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Para culminar el mensaje, Hebreos capítulo 2, número 3. Predicado el 28 de agosto del año 1957. Párrafo 25. Y ahora, el Logos que salió de Dios, lo cual era el Logos, todo esto empezó a formarse en una forma de cuerpo, y esta forma de cuerpo fue llamado en la enseñanza de los eruditos Logos, el Logos que salió de Dios. En otras palabras, una palabra mejor para ello fue una, lo que nosotros llamamos una teofanía. La teofanía es un cuerpo humano que es glorificado, no exactamente con carne y sangre como sería en su estado glorificado, pero es una forma de un cuerpo humano que no come ni bebe, pero es un cuerpo que está esperando por nosotros tan pronto que dejemos este. Ahora, allí nosotros entramos en ese cuerpo, y esa es la clase de cuerpo en el que Dios estaba, porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra propia imagen y a nuestra semejanza. 26. Ahora, cuando el hombre vino en ese cuerpo, Él tenía control de todos los peces y aves y bestias del campo, y entonces no había hombre que labrase la tierra. Génesis 2. Él lo hizo varón y hembra, pero no había hombre que labrase la tierra. Entonces Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Él le dio a él una mano como de un chimpancé. Le dio un pie como el de un oso. Él lo hizo a la imagen. Y este cuerpo terrenal es a la imagen de una vida animal. Y está hecho de la misma clase de material. El cuerpo de usted está hecho de la misma clase de material como el de un caballo o el de un perro o cualquier cosa como esa. Está hecha de calcio, potasio, petróleo, luz cósmica. Usted no solo, toda carne como esa es, no la misma carne. Es diferente carne, pero está hecha del polvo de la tierra de donde ella procede. Pero la diferencia entre un animal y un hombre es que Dios puso un alma en un hombre y Él no la puso en el animal, porque el alma que estaba en el hombre es esa teofanía. Amén. Oh, yo nunca llegaré a esta lección, pero tengo que llegar a esto, 27. Miren, ¿no recuerdan ustedes cuando Pedro estaba en la prisión y el ángel del Señor vino y le abrió las puertas? Nosotros íbamos entrando al supermercado aquí el otro día y la puerta se abrió enfrente de nosotros. Yo dije, ¿sabían que la Biblia tenía eso primero? ¿Ven? Ahora, la puerta abriéndose por sí misma. Y cuando Pedro salió pasando al lado de estos guardias, ellos fueron cegados para no verlo. Él pasó al guardia interior, al guardia exterior, salió a los patios, a través de las paredes, salió a la calle y ninguno de ellos supo quién era él. Y no prestaron ninguna. Ellos pensaron que él era otro guardia o algo. Él solo pasó al lado. Y la puerta se abrió por sí misma mientras él salía y se cerró detrás de él. Y cuando él salió de allí, él pensó que él había soñado. Y él fue allá a la casa de Juan Marcos, en donde ellos tenían una reunión de oración. Y él estaba tocando, el hermano Branham toca, para estar entre ellos. 28. Oh, él es glorioso. Él es maravilloso. Ahora, todo, él no fue hecho en la forma de un ángel,
Pero él tomó la forma de la simiente de Abraham. Dios llegó a ser la simiente de Abraham. Ahora, si nosotros tuviéramos tiempo de regresar y mostrar cómo él lo hizo en el pacto, ustedes me han oído predicar sobre eso muchas veces, de cómo él tomó esos animales y los partió por la mitad y puso a la tórtola y al palomino. Y entonces él miró y él notó un humito oscuro de horror, muerte. Lo siguiente, un horno humeante, el infierno. Pero más allá de eso, iba una lucecita blanca. Y esa lucecita blanca pasó entre cada animal partido, mostrando que eso es lo que él haría. Y él tomó un juramento cuando él hizo eso. Y él escribió un pacto mostrando lo que él haría. Y él, Jesucristo, vino a la tierra. Dios Emmanuel, Dios en carne. Y en el Calvario, él fue partido. Y su espíritu regresó a la iglesia. Y su cuerpo fue levantado y puesto en el trono de Dios. El trono de Dios, el que está en el trono es el juez. Nosotros sabemos eso. Bueno, ¿en dónde está el juicio? El Padre ha dado el... Él no juzga a ningún hombre, pero el Padre ha encomendado todo el juicio al Hijo. Así que Él es, y su vida es el sumo sacerdote, sentado allá con su propio cuerpo como un sacrificio para rogar por nuestras confesiones. Amén. Hermano, el hermano Braja palmea. Eso pone algo en usted. 29. Fíjense, él tomó la forma de la simiente de Abraham. Él llegó a ser hombre, Dios hecho carne entre nosotros para redimirnos. En otras palabras, Dios llegó a ser pecado para que nosotros, pecadores, pudiéramos llegar a ser participantes de él. Y cuando nosotros participamos de él, nosotros participamos de su... Nosotros éramos seres de tiempo y espacio, 70 años. Y Dios descendió y llegó a ser uno de nosotros, 70 años, por su tiempo asignado, para que nosotros pudiéramos participar de su vida eterna. Amén. Y cuando nosotros somos nacidos de nuevo, somos hijos e hijas de Dios, y tenemos vida eterna y nunca moriremos. ¡Oh, qué bendito Salvador! ¡Oh, no hay manera de describirlo! No hay manera de explicarlo. Es más allá de explicación. Nadie puede explicar cuán grande Él es y cuán grande eres tú. ¡Cuán grande eres tú! Es correcto. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Piensen en eso. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, escuchen esto, para expiar los pecados del pueblo, para reconciliar. Ahora, Dios, conociendo justicia, tenía que llegar a ser injusticia para sentir lo que era ser un pecador, para regresar a reconciliar a través de reconciliación y tener misericordia del pueblo. 30. El siguiente versículo, escúchenlo aquí. Pues en cuanto él mismo padeció, Dios no podía sufrir en el espíritu. Él tenía que llegar a ser carne para sentir el dolor de la enfermedad, sentir la tentación de la lujuria, sentir la tentación de desear, sentir la tentación del hambre, sentir el poder de la muerte, para que él pudiera llevarla sobre él mismo y pararse en la presencia del gran Espíritu de Jehová. El Espíritu, no el hombre, el Espíritu, para hacer intercesiones para esta vida. Y Jesús tomó eso para poder hacer intercesiones por nosotros, pues Él sabe cómo usted se siente. Cuando usted se enferma, Él sabe cómo usted se siente. Cuando usted es tentado, Él sabe cómo usted se siente. Amén. 31. Ahora, ¿se han fijado alguna vez cuando nosotros votamos por un presidente, que cada granjero votará por un presidente que ha sido un granjero? Porque él sabe la parte difícil de la vida de un granjero, ¿ven?
Él quiere algún hombre que entiende. Y antes que Dios pudiera entender, Él siendo esa gran santidad, ¿cómo Él aún pudiera entender después que Él condenó al hombre por su santidad? Él condenó al hombre. Y la única manera que Él sabría cómo justificar al hombre era llegando a ser hombre. Amén. Y Dios le hizo sombra a la Virgen y ella dio a luz a un cuerpo, no sangre judía, no sangre gentil, sino su propia sangre, la sangre creada de Dios, no sexo en lo absoluto, no deseo sexual. Y esta célula de sangre, creada en el vientre de esta mujer, trajo a luz al Hijo. Él fue bautizado por Juan el Bautista. Juan dijo: yo doy testimonio de haber visto al Espíritu de Dios como una paloma descender y permanecer en él. 32. Con razón Jesús podía decir que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios y el hombre llegaron a ser uno. Los cielos y la tierra se abrazaron uno al otro. Y él era el que podía dar reconciliación por nuestros pecados. Esa es la razón que en su nombre la sanidad sucede. Él conoce el dolor de ustedes. ¿Alguna vez han escuchado esta antigua alabancita? Jesús sabe el dolor que usted siente. Él puede salvar y Él puede sanar. Lleve su carga al Señor y déjela allí. Correcto, Él sabe. Cuando nuestros cuerpos están agobiados con dolor y nuestra salud no podemos recuperar, solo recuerde que Dios en el cielo contesta la oración. Jesús sabe el dolor que usted siente. Él puede salvar y Él puede sanar. Lleve su carga al Señor y déjela allí. Eso es todo lo que Él pide. Solo déjala allí porque Él es nuestro sumo sacerdote parado aquí, que sabe cómo se siente usted y Él sabe cómo reconciliarlo a usted de regreso a la gracia y cómo traerlo a usted de regreso a su salud. Amén. Él sabe todo al respecto. Él sufrió. Cuando usted no tiene un lugar para descansar su cabeza, Él pasó por lo mismo. Cuando usted tiene un cambio de ropa, Él tuvo lo mismo. Cuando a usted se le hace burla, lo persiguen, Él pasó por lo mismo. 33. Escuchen el último versículo ahora. Muy bien. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. O en otras palabras, Él es capaz de socorrer a aquellos, ayudar a aquellos, para hacer aquellos, para compadecerse de ellos, porque Dios mismo llegó a ser hombre para poder sentirlo. ¿Ustedes recuerdan la otra noche? ¿No enseñamos en eso? ¿Cómo Dios tenía que la muerte tenía un aguijón en ella, un temor en ella? En todos sus días ellos estuvieron en servidumbre respecto a esta muerte. Y entonces Jesús vino para que Él pudiera quitar el aguijón de la muerte. Y cuando Él iba subiendo el monte, ¿recuerdan cómo lo ilustramos? Esas manchitas rojas en su vestido, y después de un rato, todas ellas llegaron a ser una gran mancha y salpicando la sangre alrededor de Él, su cuerpecito frágil. Él no podía ir más adelante y Él cayó. Simón Cireneo, el hombre de color, le ayudó a cargar la cruz hacia arriba del monte. Y cuando ellos lo clavaron en la cruz y él clamó por agua, todo hombre que está sangrando necesita agua. Amén. 34. ¿Recuerdan cuando yo prediqué la otra noche en El Venado, el ciervo brama por las aguas del arroyo? Así mi alma clama por ti, oh Dios. Y el venado está herido y viviendo, perdiendo sangre. Él tiene que llegar al agua o morirá. Yo fui herido allá en el campo cuando yo tenía 14 años de edad y yo estaba tirado allí y mis piernas reventadas como carne molida de hamburguesa con una escopeta de 12 milímetros. Y yo clamé por agua. Oh,
dame agua. Yo estaba entumecido, mis labios estaban entumecidos. Mi amigo corrió hacia un viejo estanque. Tenía toda clase de larvas de pantano. A mí no me importó lo que era. Y él la llenó de agua y yo mantuve mi boca abierta. Y él exprimió su gorra de esta manera en mi boca. Sí, yo tenía que tener agua. Él estaba sangrando. Él dijo, denme de beber. Y ellos le dieron vinagre en una esponja. Y él lo rechazó y lo rehusó. Él era el Cordero de Dios muriendo en lugar de nosotros para traer reconciliación al ser humano. ¿Qué era? El Dios del cielo. 35. Billy Sunday una vez dijo que cada arbusto tenía ángeles puestos allí, diciendo, solo suelta tu mano y señala con tu dedo, nosotros cambiaremos la situación. Y ese montón de religiosos fanáticos insolentes llamaron a unos grandes eruditos educados con DD, PhD, se acercaron a él y dijeron, ahora, si tú eres el Hijo de Dios, tú salvaste a otros, a ti mismo no puedes salvarte, desciende de la cruz y te creeremos. Ellos no sabían que ellos le estaban dando a él un cumplido. Él pudiera haberse salvado a sí mismo, pero si él se hubiera salvado a sí mismo, no hubiera podido salvar a otros. Así que él se dio a sí mismo. Bendito sea su nombre. Él mismo se dio para que yo pudiera ser salvo y usted pudiera ser salvo. ¡Oh, qué amor incomparable! 36. Él no tenía que estar enfermo. Ese precioso cuerpo nacido de virgen no tenía que estar enfermo, pero él llegó a enfermarse para que él pudiera saber cómo interceder por mí cuando yo estaba enfermo. Él no tenía que fatigarse, pero él se fatigó. Yo leí una historieta en una ocasión sobre ello. Yo no sé si era auténtica o no. Cuando él levantó a ese muchacho allí de Naín, de los muertos, él se sentó en una roca y gimió de un dolor de cabeza porque él tenía que llevar nuestras enfermedades. Él tenía que llevar nuestro pecado y allí él murió. Y en el Calvario, cuando esa abeja y la muerte, una vez que metieron su aguijón, cualquiera sabe que cuando una abeja mete su aguijón, no puede picar otra vez. Cuando las abejas vuelan o cualquier insecto que pica, cuando meten su aguijón, pierden su aguijón. Todavía es una abeja, pero no tiene un aguijón. La única cosa que puede hacer es zumbar y hacer mucho ruido. Esa es la única cosa que la muerte puede hacerle al creyente, es hacer mucho ruido. Pero, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Él clavó ese aguijón de muerte en su propia carne. Emmanuel lo hizo y se levantó otra vez al tercer día y echó fuera de allí el aguijón. Y es inmortal en esta noche y su espíritu está en este edificio y él mismo prueba estar vivo entre nosotros. Ese es nuestro Mesías, ese es nuestro bendito Salvador. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Glorioso mensaje, glorioso tiempo, mis amados hermanos. Hemos concluido de esta manera el mensaje Hebreos, capítulo 2, parte 3. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de agosto del año 1957. Que Dios guarde en cada uno de vuestros corazones. Vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de estos mensajes. El siguiente que vamos a lecturar es Hebreos capítulo 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 1 de septiembre del año 1957. Iniciamos con este nuevo mensaje, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 8. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Empezando con el mensaje Hebreos capítulo 3, párrafo 1. Buenos días, amigos. Es un privilegio estar aquí en esta mañana en el servicio del Señor. Y estamos esperando y confiando tener un gran tiempo.
yo estaba atrás en la, lo que solíamos llamar la oficina de los diáconos, en donde están las grabadoras ahora. Y estaba hablando con una jovencita y con su madre allá atrás, provenientes del Joliet, Illinois. Y yo estaba pensando sobre qué producto de la gracia de Dios es esta joven. La mayoría de nosotros alrededor de aquí la conocemos. Ella era una alcohólica, una de las peores. Y yo nunca tuve la historia clara hasta esta mañana de que cuando ella se fue de la plataforma, el Señor le había revelado a ella todo lo que estaba mal y lo iba y qué iba a suceder. Y ella se fue de la plataforma llorando y regocijándose porque Dios la había salvado de una tumba de borracho. Y ella, una señora, se acercó a ella y empezó a llorar porque su hija, creo que era una adicta a narcóticos. Y ustedes saben, por la gracia de Dios, esa muchacha fue llamada. Creo que fue la siguiente noche, Rosela. Fue llamada y la muchacha fue sanada de la adicción. Y ella y su esposo están predicando el evangelio. Y ver a una amorosa damita como Rosella, y tan madura. Y ahora ella, muy respetable, ella siente un llamamiento en su corazón, pero sabiendo lo que la Biblia dice acerca de mujeres predicadoras, ¿ven? Ella sabe que es algo más y Dios está guiándola a las cárceles y cosas para dar testimonio. Es maravilloso el Señor. Es maravilloso el saber buscar la voluntad de Dios. Algunas veces tenemos un sentir, pero queremos llevar ese sentir a lugares. Si uno no vigila, el diablo tomará ese sentir y lo pervertirá en algo más. Pero mientras nos quedemos en la Biblia, entonces estamos bien. ¿Ven ustedes? Estamos moviéndonos exactamente en la voluntad del Señor. Párrafo 2. Y así que yo creo que Rosera finalmente se irá al campo misionero en alguna parte, porque América no quiere el Evangelio. Ustedes saben eso. Vale más que admitir. Eso. Este pueblo anglosajón está terminado. Eso es todo. No hay más evangelio que América recibirá. O usted encuentra unos pocos rezagados aquí y allá, pero respecto al evangelio se terminó. Y uno ni siquiera puede predicarles, no puede hablarles. Ellos no creerán nada, ¿ven? Ellos tienen sus propias ideas obstinadas y no se mueven. Y la cosa que sigue para esta nación es juicio, y ella lo va a recibir también. Puede ser que sea a través de depresión, puede ser a través de una bomba atómica, puede ser a través de una gran plaga, una enfermedad o algo. Pero ella está lista, viene en camino, millares de millares caerán. Ayer pasamos el hermano Sabel y yo por el hermano Wood, viniendo de Kentucky, en donde habíamos estado por 3 días, y pasamos por un proyecto de casas, y el hermano Sabel dijo, no hay, olvidé, casi nadie de esa gente en este proyecto va a alguna iglesia. Párrafo 3. Si usted les preguntara al respecto, bueno, nosotros tenemos nuestra televisión, eso es en donde encontramos consolación, ¿ven? Esa es la actitud americana, ¿ven? Tenemos televisión. Tenemos mucho dinero, tenemos automóviles finos, casas bonitas. ¿Para qué necesitamos al Señor? Nosotros no necesitamos eso. Y esa es la actitud. La única religión y salvación que tenemos y amor es entre la gente verdaderamente piadosa. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que eso sucedería? Correcto. Y ustedes, lectores de la Biblia, lo escuché gritar, amén. Y ustedes, predicadores allá atrás, correcto. El amor estaría tan alejado en los últimos días que el único amor que quedaría sería entre el pueblo elegido de Dios. El padre estaría en contra de la madre, y la madre en contra del padre, y los hijos en contra de los padres, y diferentes, unos contra los otros. Y el único amor que quedaría sería solo ese escogido, solo el elegido. La palabra elegido allí proviene de la palabra elegir, el pueblo elegido de Dios. Párrafo 4. Y cuando Rosella estaba contándome la historia en el cuarto hace un rato,
yo estaba pensando que en esa noche ella dijo que algo sucedió. Y como eso, dijo toda su vida cuando ella había sido una alcohólica sin remedio. No podía, ni los alcohólicos anónimos. Cuatro doctores la desahuciaron. Nada podía hacerse. Y como desde ese mismo momento algo sucedió. Ahora, ella no es esa loca. Ella es una jovencita hermosa, amorosa de 33 años de edad. Y pasaría por una de unos 22. Como Dios hizo lo que hizo por ella. Y como ella se mira diferente. Pero yo dije, Rosella, antes de la fundación del mundo, Dios ordenó ese momento. Sí, señor, ¿ven? Correcto. Y cuando Billy Paul, allá atrás, en donde él estaba repartiendo las tarjetas de oración a la gente esa noche, qué poco sabía él a quién le estaba dando una tarjeta de oración. ¿No es maravilloso, Rosella? Rosella. Rosella habla desde la audiencia. Amén. El Señor le bendiga, Rosella. Yo estoy seguro que nosotros haremos eso. Ella quiere que la iglesia ore para que Dios la guíe. Eso es la siguiendo su mano incambiable. Oh, eso es tan bueno. Párrafo 5. Tuve una proposición tremenda puesta delante de mí esta mañana por un multimillonario que quiere beneficiar a Kingsville, Kentucky, y edificarme un tabernáculo de 5 millones de dólares. Pero algo dentro de mi corazón dijo, detente, tú no eres un pastor, ¿ven? Así que entonces, 5 millones de dólares que serían apropiados. Ahora, tener que dárselo al gobierno y pagar por whisky y cosas como esas, pero quiere ponerlo en un tabernáculo para el Señor. Pero yo espero que vaya a algún siervo de Dios que lo hará y algún servicio para Dios. Pero esos son 5 millones de dólares apropiados. Ahora piensen en eso. ¿Qué tabernáculo se haría con eso? ¿Ve cuán tentador se mira eso? Rosella, pero hay algo aquí adentro que dice diferente. ¿Ven? ¿Ven? Algo aquí adentro. Nosotros entramos en este pequeño tabernáculo viejo. Para ustedes visitantes, bueno, este pudiera ser un lugar atractivo aquí en la esquina. Ustedes no han sabido, pero la gente ha querido edificar este lugar y hacerlo atractivo. Pero esta es de la manera que nos gusta, ¿ven? Esta es de la manera que nos gusta. Los asientos viejos en donde nos sentábamos, allí eran los asientos viejos originales de aquí del tabernáculo. Pasaron por la inundación y flotaron. Y mi Biblia estaba abierta de esta manera en el púlpito. Pegó contra el techo y bajó con una escritura en ella. Yo, el Señor, la he plantado. Yo la regaré día y noche. Nadie la arrancará de mi mano. ¿Cuánto navegarían por encima de él aquí con un barco pequeño? Y ella bajó otra vez. Los asientos regresaron a sus lugares. Todo lo que tuve que hacer fue restregarlos y continuar. ¿Ven? ¿Ven? Así que esta es de la manera que nos gusta, con gente común, un lugar común y un maravilloso Señor. Amén. Párrafo 6. Ahora, hoy tenemos algunas, estamos empezando a entrar en la crema. Ustedes saben, después de que se saca toda la leche, solo queda la crema. Y recuerden, se necesita la leche para producir la crema. Ustedes saben, la crema es la sustancia de la leche. Así que hemos pasado por el primero, segundo, y estamos terminando el tercero y empezando en el capítulo cuarto del glorioso libro de los Hebreos. Y oh, las enseñanzas de este libro. Nosotros pudiéramos quedarnos en él, en uno de los versículos por 3 meses y mostrar que toda la Biblia se ata en cada versículo de la Biblia. ¿Nunca han pensado ustedes en eso? Y no hay ningún versículo en el que ustedes puedan poner su dedo, que con la gracia y ayuda del Espíritu Santo no podamos atar desde Génesis hasta Apocalipsis en ella. Párrafo 7. No hay otra obra de literatura escrita en ninguna parte que pueda hacer eso. Y matemáticamente y geográficamente y de cualquier manera no hay un libro en la Biblia escrito como la Biblia. No hay un libro en el mundo, quiero decir, escrito como la Biblia. No hay ninguno. La numerología de la Biblia está perfectamente en armonía.
a unos capítulos y puntuaciones, y todo es perfecto, ningún otro libro, ustedes no pudieran leer un capítulo de él sin que él mismo se contradiga. Pero no hay ninguna contradicción en toda la Biblia, y fue escrita por mucha gente, y cientos y cientos y cientos de años aparte, sin conocer una porción. Uno la escribió aquí, y el otro la escribió aquí, y otro la escribió acá. Cuando fue puesta toda junta, constituyó la Biblia de Dios, y ni uno contradice al otro, y no las matemáticas, la geografía, cualquier otra cosa de la Biblia, todo, la numerología, todo se une perfectamente, y eso no está inspirado. Yo no sé lo que ustedes llamarían inspiración. Estoy tan contento por la bendita y antigua Biblia. Algunos de ellos preguntaron, ¿es usted católico? ¿Protestante? Yo contesté, ni uno ni lo otro. Yo creo la Biblia, correcto. Yo creo la Biblia y estoy contento que todavía tenemos la libertad de predicarla en esta nación. Oh, es maravilloso. Párrafo 8. Último. Ahora vamos a estudiar de ella. Y en estos momentos vamos a abrir en el libro de Hebreos y empecemos con el capítulo 3. Nos quedamos en el versículo 15. Y ahora todos ustedes, vi a alguien fijarse hace un rato cuando escogí mis lentes para leer. No es que mis ojos estén mal, pero es que ya pasé mis 40 años de edad. Yo puedo leerla aquí como si nada, pero yo pudiera leerla mejor con los lentes. Y ellos me hicieron unos lentes para leer que yo quiero usar porque puedo leerla mejor y más rápido. Y yo, esa es la razón que los conseguí. Ahora en él. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Hebreos, capítulo 3. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de septiembre del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Janet, Dios le bendiga, en los párrafos 9 al 16. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, el párrafo 9 dice, primero queremos una base pequeña, porque pudiera haber algunos invitados entre nosotros que no hubieran entendido la primera parte del libro de Hebreos. ¿Es usted la señora Cott? Sentada aquí en la orilla. Bueno, estoy contento de verla antes que empiece, como un testimonio de la gracia de Dios. Aquí está una mujer que el cáncer le estaba comiendo su cara. Esa es la madre de la hermana Wong. Y yo estaba en Michigan, en Gene, y con Leo y ellos tomando las grabaciones. Y en el camino a casa, mi esposa me llamó. Oh, yo la llamé y ella dijo, ponte a orar inmediatamente por la señora Cott, la madre de la señora Wong, porque el cáncer le está comiendo su cara. Ya se extendió al lado del ojo y llegó hasta el hueso y expuso el hueso liso en el lado de su cara. Y está desparramándose. Un doctor le hizo algo y solo lo empeoró y simplemente lo desparramó. Puso alguna clase de medicina en él y ellos la llevaron desde Cambridge, Kentucky, hasta Acton, Kentucky, hasta Long Beach para tratamiento. Párrafo 10. Y así que la señora Wong, la primera vez que yo la he visto a ella que estaba destrozada, porque por supuesto era su mamá y seguro que se sentía destrozada. Entré al cuarto y oré por ella con la confianza que Dios dijo que él contestaría la oración. Y en unos cuantos días ella había salido y allí está sentada ahora. Solo una sublime gracia. ¿Cuánto él ha hecho por ella? ¿Se pudiera parar usted? Yo no quiero hacer de usted una demostración pública. ¿En dónde? ¿Dónde estaba localizado el cáncer? En el lado de la cara. ¿Ven?
allí en ese lado de su cara, aquí abajo hasta su pómulo alrededor de su ojo, y Dios la sanó. ¿No es maravilloso? Párrafo 11. ¿Cuántos estamos aquí el domingo pasado y vieron lo que el Señor hizo por una visión? Un hombre inválido y ciego sentado aquí mismo en una silla de ruedas, y me dolió cuando ese anciano sentado aquí dijo, hermano Branham, creo que fue este hermano aquí, dijo, haga la misma cosa por mi esposa. Él tiene una esposa aquí que está inválida. Mi corazón se desgarró. Yo daría todo en el mundo si pudiera, pero no está en mi poder, pero está en mi poder y su poder para orar que Dios lo haga. Él tiene una esposa inválida con una mano paralizada y un pie paralizado, me parece. Y este hombre estaba mucho más peor que ella, porque ella se puede poner de pie y puede caminar un poquito, pero este hombre ni siquiera podía hacer eso. Y él, el cerebro, el nervio principal del balance, estaba destruido. Los de la clínica Mayo y muchos otros lo habían desahuciado. Y un católico lo envió aquí, un doctor católico, y su hijo es un sacerdote en San Meiran, allá en Jasper, Indiana. Pero eso estaba poniendo las piedras de fundamento para ese avivamiento que va a tener allá. Párrafo 12. Y cuando él se levantó, dijo, pero yo no puedo. Él miró y dijo, sí, yo puedo. Él pensó que él no podía ver, ustedes saben. Y él alzó su vista. Sucedió que levantó su cabeza y podía caminar y ver. Caminó por ese pasillo por sí mismo. Y ellos eran presbiterianos. Él era un ortodoxo. Y hablando, ¿ustedes piensan que solo los pentecostales o el grupo de los santos pueden gritar? Ustedes están equivocados. Ellos ciertamente pueden gritar cuando ellos ven algo como eso sucediendo, abrazándose unos y gritando. Salió caminando y bajó los escalones empujando su silla de rueda, caminando sin el nervio del balance en su cabeza. Piénselo, caminando como usted y como yo caminaremos. Oh, él es maravilloso. Párrafo 13. Ahora, Pablo escribió el libro de Hebreos, y en este escrito de Hebreos, él lo escribió. Y antes que él escribiera estos libros, nos damos cuenta ahora que vamos, esta es una clase de escuela dominical, y trataré de vigilar y no tomar mucho tiempo. Y así que nosotros vamos a continuar los servicios en esta noche, si es la voluntad del Señor. Ahora, en el libro de Hebreos y en el resto de las epístolas de Pablo, ¿quién era Pablo? Él era un hebreo fiel, un erudito y un gran maestro del Antiguo Testamento. Y él había sido enseñado por uno de los mejores hombres de su día. Alguien, dígame, ¿cómo se llamaba? Gamaliel, uno de los maestros más grandes de su día. Y Pablo se había sentado a los pies de Gamaliel. ¿Hay algo acerca de dónde usted va? ¿A qué iglesia usted va? ¿Y qué maestro le enseña a usted? ¿Sabían ustedes eso? ¿Tienen algo que ver? Por lo tanto, nosotros debemos de buscar lo más mejor que podamos encontrar para que recibamos lo mejor. No porque es sociable y demás, sino la verdadera enseñanza bíblica. Amén. Miren, párrafo 14. Miren, en una ocasión, cuando Israel había entrado en el desierto con sus ejércitos
y ellos habían rodeado por 7 días y se les había terminado el agua y estaban para morir. Ellos dijeron, oh, si hubiera un profeta cerca. Y uno de ellos dijo, tenemos uno aquí, Eliseo. Él le servía a Elías. ¿Ven su asociación? En otras palabras, aquí está Eliseo, quien tuvo asociación con Elías. La palabra del Señor está con él. ¿Lo captan ustedes? Él había sido enseñado bien y él dijo, aquí está él. Vayamos y consultémoslo porque su maestro era Elías y él tenía las enseñanzas de Elías en él. ¿Ven la diferencia que hace? Seguro, queremos ser enseñados. Párrafo 15. Así como Pablo tenía las enseñanzas de Gamaliel, y Gamaliel era ese gran hombre quien hizo la elección, siendo él mismo un erudito cuando empezó todo este alboroto en la iglesia primitiva, él dijo, no pongamos nuestras manos en esos hermanos, porque si no es de Dios, se desvanecerá de todas maneras. Pero si es de Dios y nosotros peleamos contra eso, nos encontraremos peleando nosotros mismos contra Dios. ¿Ven? Él había tenido algunas buenas enseñanzas. Pablo había salido de una tutoría de ese hombre y él sabía que Pablo era un gran maestro. Así que un día, con un corazón honesto persiguiendo a la iglesia, yendo a arrestarlos, ahora tenemos solo otra pequeña fase de Pablo a medida que tomamos nuestra base. Párrafo 16. Cuando Judas cayó por transgresión, por el amor del dinero y la vanidad de la vida, él cayó de la gracia y se fue a su lugar. Y los discípulos dijeron, deben de ser 12. Y la iglesia con toda su dignidad para mostrarles a ustedes lo que es la iglesia con toda su dignidad y todo su poder. Y lo mejor de ellos todavía están a millones de millas de lejos. Ellos dijeron, debemos de buscar a uno entre nosotros que tome su lugar. Y ellos escogieron, echando suerte a Matías. Matías creyó a Matías. Matías creó que es, y cuando lo escogieron a él, lo añadieron a los 12, lo añadieron a los 11, completando así los 12. Él no hizo nada. Esa es la única vez que su nombre alguna vez es mencionado en las Escrituras. Esa era la iglesia haciendo su elección. Ahora, ellos pensaron, él es un caballero. No hay duda, él es un hombre maravilloso. Él es un erudito, él es inteligente, él es educado, él es una persona maravillosa. Él tomará el lugar de Judas y será uno de nosotros. Amén, hermanos. Amén, amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Hebreos capítulo 3, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de septiembre del año 1957. Continuamos. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 17 al 24. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Hebreos, capítulo 3, del año 57-0901, párrafo 17. Pero saben ustedes, Dios algunas veces hace unas, entre paréntesis, a nuestra opinión, de las elecciones más ridículas. Ahora, Dios viendo a un pequeño judío con nariz aguileña, tan lleno de ira hasta más no poder, con su boca jalada hacia un lado, diciendo, yo iré allá y arrestaré a cada uno de ellos. Yo los echaré a la cárcel. Yo haré eso.
Esa era la elección de Dios. El resto de ellos escogieron a un erudito y un diplomático. Esa es la elección de la iglesia. Ven, ustedes no saben quién es ese en el altar. Ustedes no saben quién es a quien ustedes le están testificando en la cárcel o en donde sea. Pudiera mirarse como un pugilista con sus orejas quebradas, sus ojos cicatrizados, pero ustedes no saben quién es ese. Ustedes solo echan su suerte. Eso es todo. Denle la palabra. Dios hace la elección. Y Dios estaba escogiendo a este pequeño judío muy genioso. Lo estaba escogiendo, mejor dicho, en su camino hacia allá. Yo iré allá y los arreglaré. Yo les mostraré lo que puedo hacer de esa manera. Y Dios lo tumbó. Dios dijo, esa es mi elección. ¿No sería eso una tontería para la iglesia? Bueno, él persigue a la iglesia. Él es un hombre carnal. Pero Dios sabía lo que estaba dentro del hombre. ¿Ve lo que quiero decir? Párrafo 18. Así que Pablo tuvo una experiencia. ¿Cuántos creen que la experiencia viene por la conversión? Seguro. Si no viene, yo dudaría la conversión. Una conversión trae experiencia y ustedes no pueden atribuirla a nada más. Algunas veces pudiera ser gritando, algunas veces pudiera ser hablando en lenguas, algunas veces pudiera ser llorando, algunas veces pudiera ser gimiendo. Ustedes no saben lo que es, así que no traten de atribuirla a eso, porque cada uno de ustedes han sido probados de estar incorrecto en eso. Ustedes metodistas, y ustedes bautistas, y ustedes nazarenos y pentecostales. Yo he visto gente gritar tan alto como podían gritar y robarle el oro de sus dientes si ellos pudieran. Sí, señor, yo he visto gente hablar en lenguas como guisantes, cayendo en una piel de vaca seca, pero deberían verlos. Cuando mastican tabaco por el otro lado de su boca y le cortarían la garganta si ellos pudieran hacerlo. Correcto. Así que esas cosas tienen, no hay evidencia que ustedes puedan probarlo, solamente por la vida que la persona vive, por sus frutos los conoceréis. Párrafo 19. Así que todo eso depende de Dios. Él hace la elección, Él pone las cosas juntas y esa es la manera que es. Así que si sus vidas se comparan con los frutos de la Biblia, ustedes tienen una concepción muy buena. Si su espíritu testifica con el espíritu de él que ustedes son hijos e hijas de Dios, ustedes son. Todo lo malo antiguo se fue y todo ha llegado a ser nuevo. Y ustedes están viviendo en amor y ustedes tienen paz y gracia y demás. Entonces ustedes se están acercando lo suficiente al reino, porque la vida que está en ustedes está produciendo esa clase de vida, ¿ven? Si ustedes dicen, oh, aleluya, yo hablé en lengua, aleluya, eso no quiere decir nada. Eso no significa más que si usted saliera aquí y tocara un tono en una guitarra o algo. Eso no significa nada. Aunque usted habló en lengua, aunque usted gritó y corrió de arriba abajo por los pasillos y lloró como si usted estuviera estado peleando cebolla, eso no significa nada, ni siquiera una cosa, a menos que esa vida diaria lo respalda exactamente, vaya con eso. Párrafo 20. Ahora, si usted hace esas cosas más esa vida, amén, eso está bien, eso está bueno, pero usted puede hacer esas cosas sin tener esa vida. Así que entonces, ni gritar ni nada como eso, es su evidencia. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis y el fruto del Espíritu no es hablar en lengua. Eso no es el fruto del Espíritu. Gritar no es el fruto del Espíritu. Llorar no es este fruto del Espíritu. Pero amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, esos son los frutos del Espíritu. Eso es lo que los frutos del Espíritu son. Muy bien. Ahora, la razón que tenemos estas cosas es que porque a ellos les gusta hacer organizaciones. ¿Ven ustedes? Bueno, la tendremos. Bendito Dios, todos los que creen de la manera que nosotros creemos, iremos por este camino. Y todos los que creen igual como nosotros, iremos por este camino. Pero Dios quiere que todos vayamos por este camino, ¿ven? ¿Ven? Recto hacia arriba. Párrafo 21.
Ahora, Pablo, después que él tuvo esta experiencia, entonces él pensó que había sido una experiencia maravillosa. Ahora, ¿cómo? Quitemos esa experiencia un poquito. Pablo iba en su camino a Damasco para arreglar algunas personas allí, porque el evangelio se había dispersado allá. El evangelio significa las buenas nuevas. Y así que ellos se habían dispersado por allá. Y mucha gente se estaba levantando lleno de amor y gozo y amando al Señor Jesús. Y se había dispersado allá de esa manera. Así que Pablo tomó algunas cartas del sumo sacerdote. Él dijo, yo iré allá y los arrestaré a cada uno. Así que llevó consigo una compañía pequeña de guardias, entre paréntesis, guardias del templo, soldados, y tomó su camino. Mientras que iban marchando por el camino y él sabiendo todo lo que él iba a hacer, de repente algo sucedió. De repente hubo una gran luz delante de él, una gran luz. Ahora, brilló como el sol. Eso es una cosa extraña que suceda. La luz brilló a tal punto que él solo, sus ojos casi se cegaron y cayó en el suelo. Y él tirado en el suelo miró hacia arriba. Párrafo 22. Habían probablemente 10 o 15 hombres con él. ¿Vio alguno de esos hombres esa luz? No, señor. Pablo la vio. No estaba designado para que esos hombres la vieran. Así que algunas gente puede ver cosas y otros no, ¿ven? Así que Pablo vio esa luz, tal punto que aún lo cegó. Él no podía verlas por varios días. Fue una realidad tal para él, y él no podía ver por varios. Después, cuando él escribió cartas, sus ojos le molestaban tanto a él por eso. Escribió con letras grandotas. Él dijo, viendo que tengo que escribirte con letras grandes, él casi no podía ver. Él estaba en la cárcel y él le pidió al Señor que lo sanara de eso. Y él consultó a él 3 veces. Pero, ¿qué dijo el Señor? Mi gracia es suficiente, Pablo. Pablo dijo, entonces me gloriaré en mis debilidades. Porque él dijo, para que no me exalte por encima de las abundancias de la revelación. Me fue dado un mensajero del diablo, un aguijón en la carne, para que me abofetee. Él se mejoraba por un tiempo y después volvía otra vez. Abofetear significa golpe tras golpe, como el barco en el mar. Ustedes saben, las olas lo abofetean, ¿ven? Golpe tras golpe. Y él se mejoraba y después volvía otra vez. Y después se mejoraba y volvía otra vez. Él dijo, Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no quitas esto de mí? Él dijo, bástate mi gracia, Pablo, solamente continúa. Y eso seguía. Párrafo 23. Él dijo, ahora, si yo fuera perfecto, dijo, entonces yo en mi caminata, yo pudiera exaltarme y decir, ¿ves? No hay nada mal contigo. El Señor tiene cuidado de mí, hermano, aleluya. Entonces uno mismo está justificándose, ¿ven? Dios tiene que darle una cosita de vez en cuando como para amansarlo un poquito. Ustedes saben, ¿correcto? Como para darle a entender a uno que él es el jefe. ¿No es el maravilloso? Sí, señor. Gloria a Dios, glorioso. Así que él, Pablo, entonces después de tener esa gran experiencia, ahora si ese hubiera sido alguien hoy, hubiera dicho, bendito Dios, aleluya, caray, el Señor hizo algo por mí. Gloria a Dios, pero no así, Pablo. Él era un erudito bíblico. Párrafo 24. Esa experiencia debe cuadrar con la palabra de Dios. Sí, señor. Si no está toda conectada en la Biblia, no solamente mire aquí y diga, sí, aquí está, aquí mismo está. Bendito Dios, la tengo. Esa no es la manera como Dios la da. Debe de ser la Biblia entera, toda ella. Porque ustedes pueden, los infieles usan esta Biblia como su materia para debatir sobre ella. Pero ellos toman una escritura aquí y voltean aquí, cogen otra pequeñita aquí y tratan de hacerlas como que se aten juntas. Y son dos temas totalmente diferentes. Así que ustedes tienen que comparar escritura con escritura. Dios le bendiga, hermano. Amén.
Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, Hebreos capítulo 3, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 1 de septiembre del año 1957. Voy a lecturar en los párrafos 25 al 32 para continuar. Como Isaías dijo en el capítulo 28, que debe ser línea sobre línea, línea sobre línea. Un poquito aquí, un poquito allá. Retener lo que es bueno. ¿Ven? Esa es de la manera que viene. Línea sobre línea. Sobre línea. Palabra sobre palabra. Escritura sobre escritura. Todo debe de compaginar. Por eso es que yo pienso que en estas lecciones, como las que estamos teniendo ahora, es una gran cosa para la iglesia. Porque la trae a un lugar en que todas las escrituras se atan juntas. Y nuestra experiencia debe atarse con esa escritura. ¡Oh, aquí está! Si no se ata, entonces está incorrecta. Y cómo caminé por años sin saber qué era esa luz que tumbó a Pablo. Cuando el mundo de afuera con escrituras, la gente, los predicadores trataron de decirme, eso es del diablo, serás un adivinador. Tú vas a ser un espiritista. No te metas en eso, Billy. Hay algo mal en eso. No hagas eso, muchacho. Está mal. Eso es del diablo. Mira, vas a ser un medium común y corriente. Tú vas a ser un espiritista si tú haces eso. Oh, todo eso es del diablo. Eso es. Eso no está bien. Pero cuando yo no quería predicar eso. Párrafo 26. Pero así como en el camino de Damasco, Pablo no quería predicarlo, hasta que él se dio cuenta si estaba bien o no. Así que él se fue a Arabia por 3 años y estudió las Escrituras. Ah, cuando él salió, él dijo, ahora sáquemelo de aquí, de mí, perdón. Él sabía que tenía que encararse con los fariseos, él tenía que encararse con los saduceos, él tenía que encararse con el mundo y el mundo gentil. Y así que Pablo, esta Biblia está escrita, este libro de Hebreos está escrito para ese propósito. Él está sacudiendo a esos hebreos y tomando ese Antiguo Testamento y mostrándolo aquí en el Nuevo Testamento. Este es Dios. Él dijo, aquí está en todos los profetas y todo. Empieza allá atrás, en el principio, en el capítulo primero leímos que Dios en otros tiempos, muy atrás en la antigüedad, habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Así fue como Dios trajo su mensaje, probado por el Urín Tumín, pero en estos postreros días ha hablado por su Hijo Jesucristo, probado por su Biblia. Así lo tienen ustedes. Párrafo 27. Así que estas experiencias que el mundo dice, oh, es mental, caray, nadie. Cuando ese ángel apareció, esa luz allá en el río, cuando yo prediqué mi primer avivamiento aquí en la esquina y estábamos bautizando a toda esa gente, yo creo, hermano Freeman, que usted hubo de haber estado y yo no recuerdo si usted estaba aquí o no en ese entonces. ¿Cuántos estaban aquí cuando la luz apareció en el río? ¿Hay algunos de los de antaño aquí? Sí, algunos de ellos, cuando apareció aquí en el río. Y ellos dijeron, fue solamente una ilusión óptica. Muchos de nosotros estábamos parados mirándola y allí venía descendiendo. Y años después, Dios le probó por el ojo mecánico de una cámara. Es verdad. Bueno, es algo de ficción. Es algo que no, Señor, estamos tomándolo aquí mismo de la Biblia y mostrándoles a ustedes que es el mismo Señor Jesús. Él hace la misma cosa, su acción es la misma, su poder es el mismo. Párrafo 28. Miren, el último domingo aquí, allá acostado en mi cama, nunca había visto al hombre en mi vida. Apareció y dijo, hay un hombre en el tabernáculo y él es canoso, mejor dicho, tiene cabello negro, escaneándose. Él está ciego y no puede caminar, él está en su silla de ruedas. Un hombre de cabello negro lo envió acá, un doctor. El doctor Ackerman, un hombre de cabello negro, un hombre católico, lo envió. El hombre sentado allí, y así dice el Señor, se levantó, salió con su vista y todo. ¿Qué lo hizo? Aquí está el mismo ángel, el mismo que tumbó a Pablo en el camino yendo a Damasco, vive en su iglesia y su gente hoy.
es escritura comparándose con escritura. Esa es de la manera que debe ser. O tenemos los tibios. Entraremos a eso después de un rato. O tenemos una gran cosa delante de nosotros, si tan solo podemos entrar en ello ahora y en la noche. Ahora empezamos a entrar en las aguas profundas, en donde uno, párrafo 29. Ustedes saben, cuando yo era un niño, tenía una pequeña laguna detrás del lugar y yo iba allí. Y todos nosotros, siendo niñitos, nos metíamos desnudos, pequeños, como de 6, 7 años de edad. Y nosotros, el agua estaba como así de profunda, no era más honda que un revolcadero de cerdo. Y yo tenía una caja de jabón allí, y yo enseñaba que podía echar clavados. Me agarraba en mi nariz y salpicaba, me lanzaba de esta manera, y mi pancita golpeaba el lago, ustedes saben, y volaba al lago por todos los lados. Y yo le dije a mi papá que yo podía nadar. Él me llevó atrás un día, y él dijo, quiero verte nadar. Y yo brinqué de allí. Ustedes saben, me quité mi ropa detrás de una arboleda de algarrabos y corrí y me eché al agua. Y empecé a chapotear. El lodo estaba volando por todos lados y mi papá estaba sentado en una alcantarilla. Él se sentó allí y me observó por unos cuantos minutos. Él dijo, salte de ese agua, hoyo de agua, y báñate y vete a la casa. ¿Ven? Bueno, así es de la misma manera con algunos de nosotros que decimos que somos cristianos. Nos arrastramos en el lodo, ¿correcto? Mientras ustedes están anclados en yo soy un metodista, yo soy un pentecostal, yo soy un presbiteriano, yo tengo una evidencia. ¡Lo tengo! Ustedes están arrastrándose en el lodo. Párrafo 30. Un día yo estaba con mi tío y le repetía diciendo, él tenía como unos 15, 16 años de edad. Estábamos en el río. Yo dije, tío, yo sé nadar. Y yo estaba sentado en la parte de atrás del bote. Ustedes saben, me sentía muy inseguro. Él cogió el remo y empujándome me echó al agua como de unos 10 pies de profundidad, 3 metros. Era diferente entonces. Ustedes nunca habían oído tanto chapoteo y grito en su vida. Algún día lo van a empujar a usted. Es mejor que sepa en dónde está parado. Sí, señor. Si usted lo conoce, sentirá. Es mejor que usted verdaderamente lo conozca. Correcto. Pero ahora estamos entrando en aguas profundas. Aguas profundas que la ahogarían si usted no es un cristiano bien nutrido. Párrafo 31. Observen la palabra. Pablo primero se dio cuenta que él regresó al Antiguo Testamento y se dio cuenta de esto. Él absolutamente vio su experiencia. Caray, ¿qué fue eso que me tumbó? Era una luz, una gran luz allí, parado, brillando como el sol, parado enfrente de su rostro. Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, Señor, ¿quién eres tú al que yo persigo? Él respondió, yo soy Jesús. Yo pensé que era un hombre que tenía manos cicatrizadas, que ellos reclamaban que se aparece ahora en las reuniones con cicatrices de clavos en sus manos y en su cabeza. No, no, no ese cuerpo, no ese cuerpo, ¿ven? Él es una luz ahora. Saulo, cuando él estaba aquí en la tierra, él dijo, yo vengo de Dios y yo regreso a Dios. Él era el ángel que guió a los hijos de Israel en esta luz a través del desierto. Él regresó a esa misma luz y Pablo la vio en el Antiguo Testamento. Él dijo, yo soy Jesús, el ángel del pacto. Y él llegó a ser carne para redimirnos. No tomó la forma de ángeles. Nos dimos cuenta en previos capítulos que estudiamos. Él nunca tomó la naturaleza de los ángeles, pero tomó la de la simiente de Abraham para que él pudiera ser conocido, para que el hombre pudiera ver a Dios. Amén. Ahora él dice, yo regreso a eso. Y cuando Pablo, viendo eso, él dijo, seguro, eso era él. Eso era él. Párrafo 32. Por último, Pedro tuvo una experiencia una noche mientras estaba orando. Esa misma luz entró al edificio, abrió las puertas delante de él y salió a la calle. Y Pedro pensó que él estaba soñando, estaba tan ungido. Él no supo lo que estaba sucediendo. Él dijo, acabo de despertar, pero yo estoy aquí afuera en la calle. Y él fue a la casa de Juan Marcos y la muchachita abrió la puerta. Una damita allí, estando en una reunión de oración. Alguien está tocando en la puerta. Abrió la puerta. Oh, dijo ella, aquí está Pedro en estos momentos.
Ustedes están orando por él para que salga de la prisión. El Señor lo ha libertado. Oh, dijeron ellos, sigamos orando. Oh, Dios, libértalo. Pero dijo ella, él está aquí parado a la puerta tocando. Pedro continuaba tocando, déjeme entrar. Oh, dijo ella, es Pedro. En aquellos días ellos todavía la tienen. Una barrita, una tapaderita que usted levanta y mira afuera. Ven, antes que usted dejara entrar a su invitado, usted tenía que saber quién estaba tocando en su puerta. Porque habían ladrones y usted abría la puerta, ellos lo matarían. Así que él abrió la puerta. Ella dijo, es Pedro. Ellos dijeron, oh, hermano, él está muerto. Ese es un ángel, el que está parado allí. Ven, ya entró en su cuerpo glorificado. Ustedes saben, esa teofanía. Amén, aleluya. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje. Hebreos, capítulo 3. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Día 1 de septiembre del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 33 al 40. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje. Hebreos, capítulo 3, párrafo 33. ¿Recuerdan cómo la estudiamos? El gran diamante y cómo reflejaba la luz, cómo pasaba a través de eso. Este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos otro ya esperando. Y ellos pensaron que Pedro había muerto y que este cuerpo viejo había llegado a su fin y ellos lo enterrarían en unos cuantos días y que él había entrado en su ángel. O en su cuerpo glorificado, no en su cuerpo glorificado, sino en su teofanía, el cuerpo que ya está preparado. No puede saludarlo de manos, no tiene manos para saludarlo de esa manera, pero es a la imagen del hombre. Vino y estaba tocando en la puerta. Ella dijo, no, es Pedro, él está parado allí. Él abrió la puerta y entró, y allí estaba él. Ahora, Pedro había sido liberado por esta luz. Amén. 34. Ahora, de la misma manera que esa primitiva, que Pablo, en la iglesia primitiva, vieron esa luz de Dios que brilló sobre Pablo, la misma cosa ha descendido. Ahora, la gente puede decir cualquier cosa. Eso no quiere decir que está correcto. Pero cuando Dios prueba algo, la obra de ello lo prueba. Entonces la cámara lo prueba y todo lo que nosotros, que el Señor ha hecho, ha sido absolutamente infalible, probado que es Dios. Por las escrituras, por su acción, por experiencia. Pero ellos no escucharán. Miren aquí en este tabernáculo. Ahora, recuerden, ustedes saben esto, que nosotros no ansiamos tener multitudes. No tenemos lugar para ponerlos de todas maneras, pero miren, una reunión de este tipo en donde nos reunimos para esto debería de atraer a false cities, pero están muertas. Ellas están absolutamente muertas. Tienen ojos, pero no pueden ver. Ustedes dicen, ustedes, caray, hermano Branham, ¿por qué no van con el doctor y se componen sus ojos? Él no puede componer esa clase de vista. 35. Jesús dijo, si ustedes me hubieran conocido, ustedes hubieran conocido mi día. Él dijo, fariseos ciegos, ustedes pueden discernir la faz de los cielos, pero las señales del tiempo ustedes no pueden discernir. Les está pasando eso por encima de ustedes. Escuchen, miren a las señales que estamos viviendo aquí. Ahora, no es solamente yo mismo, yo solamente soy un hombre, ni siquiera un predicador que se diga. Yo no tengo educación, lo que el mundo llama un predicador, y simplemente somos gente pobre. Miren en el edificio en el que estamos, miren las catedrales en esta mañana, pero miren en dónde está Dios. Allí está la cosa. 36. Así estaba Moab. Parado allí en todo su esplendor y su belleza. Pero allí estaba Israel, en tiendas. Pero ¿en dónde estaba Dios? Allí había un montoncito de aleluyas allá.
haciendo todo lo que estaba mal. Pero Balaán, su obispo, falló en ver esa roca herida y esa serpiente de bronce, esa columna de fuego. Sus ojos estaban ciegos. Él no podía verla. Él dijo, ellos simplemente se están imaginando eso. Pero él estaba allí. Bendito Dios. Oh, él está aquí. Dios está aquí. Y él está haciendo la misma cosa que él ha hecho. Y él está, nosotros comparamos escritura con escritura. Dios nunca se ha hecho como una gran cosa en la tierra, sino que él siempre habitó entre la gente común y humilde. Amén. Y él está aquí en esta mañana haciendo la misma cosa. La escritura lo vindica, la cámara lo vindica. Ahora, eso, la razón que yo me referí a esa fotografía no es porque yo estoy allí y no soy, yo solamente soy un pecador salvo por su gracia, como ustedes lo son. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que su presencia está con nosotros. Esa es la cosa principal. Bueno, si él me hiciera un Eliseo encarnado, y si ustedes no tuvieran fe para creerlo, no les haría nada de bien a ustedes. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. 37. Esa es la razón que aquí en la ciudad hoy día, caray, yo pudiera empezar un avivamiento aquí en algún gran edificio o algo. Usted nunca conseguirá mucha gente que lo creyera. Simplemente no creerían. No pueden. El día de ellos se terminó. Esta misma lección en esta mañana en África probablemente produciría 10,000, al menos 10,000 almas para Cristo. Pudiera haber un pecador sentado aquí en esta mañana o algo, algún apóstata. A ellos en su mayoría se les ha predicado tanto que casi ya no se encuentra uno. Eso es todo. Pero lo que tratamos de decir es que la escritura se compara con la escritura. Ahora, no importa cuán grande sea la experiencia, a menos que se compare con la escritura, está errada. El Urim Tumim. No importa cuán bueno era el profeta. Si él hablaba y esas luces no destellaban en el Urim Tumim, estaba errado. ¿Qué tan bueno pareciera el sueño? Si no destellaba en el Urim Tumim, estaba errado. Cuando ese sacerdocio terminó, Dios levantó su Biblia. Pablo dijo, si un ángel del cielo viniera, Gálatas 1:8, y anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 38. El ángel del cielo dijo a Juan el Revelador, el cual era Dios mismo, yo, Jesús, he enviado mi ángel para vindicar o mostrar estas cosas. Él dijo, si un hombre añadiere una palabra o quitare una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Esta es la Biblia. Por lo tanto, estas experiencias y estas cosas que están sucediendo aquí, si no fueran vindicadas por la palabra de Dios, estarían erradas. A mí no me interesa lo que hubiera sucedido. Estarían erradas. Así que es escrituralmente, absolutamente la verdad. Amén. Oh, estoy tan feliz de que soy un miembro del gran cuerpo de Cristo. 39. Ahora, continuemos. Ahora, estamos llegando a la lección. Ahora, terminamos aquí en donde él dijo, teniendo en derredor nuestro. Ahora, lo siento. Eso es, yo estaba citando el capítulo 12. Lo he estado leyendo, pero no lo he estudiado. El hermano Norman, que se está quedando allá en mi casa, él sabe que acabo de llegar ayer y los hermanos allí saben que acabo de llegar. El único tiempo que tuve para leer la escritura fue sentado aquí hace unos cuantos minutos, ¿correcto? No la estudio. Yo simplemente espero que el Espíritu Santo la dé como él la quiera. Él sabe en dónde está la persona que tiene que recibirla. Así que si yo tengo algo premeditado en mi mente de lo que voy a decir, entonces está mal. Pero si yo permito que él lo haga, él la llevará directamente a donde pertenece. ¿Ven?
no penséis que qué es lo que vais a decir, porque no sois vosotros los que habláis, es vuestro Padre que mora en vosotros el que habla. Amén. Párrafo 40. Ahora, el último capítulo, el capítulo previo, escuchamos esto, que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Las mismas cosas que Jesús mostró, esas mismas cosas acontecen aquí. El mismo ángel de Dios, las mismas obras, las mismas evidencias, todo lo mismo. Todo lo que lo acompaña, el mismo evangelio, a la par con la palabra. Si eso fue enseñado por el Señor, luego confirmado por los discípulos de él, lo que hemos oído. Pablo siendo uno de ellos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, Pablo estaba diciendo eso a su audiencia hebrea. Ahora, ellos no tenían grabadoras como las que tenemos hoy, pero ellos tenían escribas, quienes estaban sentados allí escribiéndolo a medida que Pablo lo estaba predicando. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros lo estamos grabando en grabadoras y estas cintas van por todo el mundo, ¿ven? Para mostrar que ella es la verdad. Nuestra religión no es en vano, es absolutamente Jesucristo resucitado, la misma cosa. Ahora, no debemos de descuidarla. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje Hebreos, capítulo 3, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de septiembre del año 1957. Para continuar, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 41 al 48. Amén, hermano, continuando con el mensaje Hebreos, capítulo 3, párrafo 41. Ahora, no solamente salga de la iglesia hoy y diga, bueno, como que disfruté ir allí, me gusta la alabanza y la gente es amigable en esa iglesia vieja. No haga eso, hermano, que su corazón se llene de fuego y diga, hey, yo tengo que hacer algo acerca de esto. Tengo que salir y ver si puedo salvar a alguien. Y no salga diciendo, bendito Dios, si usted no se arrepiente, usted va a perecer. No, hágalo amablemente. Sea sabio como una serpiente y manso como una paloma, ¿ve? Así es la manera que debe de ir. Acérquese a la persona. Si él está criando gallinas, hable acerca de gallinas con él por un rato, ¿ve? Y luego, cuando usted menos lo piensa, usted estará hablando acerca del Señor. Si él es un granjero, hable acerca de su granja. Si él vende automóviles, hable acerca de sus automóviles por un momento. Qué automóviles tan bonitos usted tiene y demás, ¿ve? Hasta que usted capta el espíritu, cuando el Padre dice, ahora es el tiempo para hablarle a él acerca de su alma. Usted puede concluirlo de esta manera, ¿ve usted? Ese es un buen automóvil. Usted sabe que la transportación hoy en día ha llegado a ser una cosa grande. Ah, como las naciones se han acercado y las ciudades de nuestras naciones se han acercado. Amigos y madres pueden visitarse uno al otro. Usted sabe, es una cosa maravillosa el tener automóviles como los que usted está vendiendo. Sí, señor, seguro que es. Usted sabe, él fumando su cigarrillo o lo que sea. Sí, esos son buenos automóviles. ¿Alguna vez ha pensado de lo que la gente de antes hubiera pensado si ellos hubieran visto algo como eso? Solamente siga hablando de esa manera, usted sabe. Después de un rato dice, sí, sí, seguro que sí. Usted sabe, otra cosa que hace, trae como lo que estamos teniendo, como en avivamiento. La gente puede atravesar el país rápidamente para un avivamiento, ¿ve? Usted está abriendo el camino todo el tiempo, usted sabe. Y si usted siente algo que bloquea el camino, deténgase allí. Muévase para acá, como un doctor dijo en Phoenix. Dijo, Señor, llena mi boca con palabras buenas y luego dame un codazo cuando haya hablado demasiado. ¿Ve usted?
Dame un codazo cuando yo haya hablado demasiado. Párrafo 42. Ahora fíjense en ahora. Vamos a empezar en el capítulo 15, o mejor dicho, el versículo 15 del capítulo 3. Pongan atención ahora. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Ahora fíjense en Pablo hablando aquí. Ahora se ha dicho hoy, después de mucho tiempo, vamos a entrar en eso después de un rato. Eso de hoy. Después de mucho tiempo, sigue en el siguiente capítulo, después de mucho tiempo. Como dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, cuando ellos provocaron a Dios. Ahora, leamos el siguiente versículo. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? Ahora, ¿qué es lo que él está hablando? El Evangelio. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Párrafo 43. Detengámonos aquí por un minuto. La provocación, cuando ellos lo provocaron. Ahora, ¿qué hizo Dios? Ahora, Pablo está tratando de hablar. ¿Qué fue lo que lo guió fuera de Egipto? ¿Fue Moisés? No, Moisés fue el instrumento de carne. Ahora, tenemos una base aquí. Queremos ser corregidos. Ahora, cuando toquemos este punto aquí en unos cuantos minutos, ustedes lo verán. Ahora, Dios tenía a su pueblo en un reposo inestable. Ellos estuvieron allá en Egipto. Ellos estaban fuera de su posición correcta. Ellos estaban fuera de su tierra. Ellos eran extranjeros y peregrinos. Y Dios los iba a traer de ese lugar de prisión en Egipto a la tierra prometida. Un tipo de hoy. Nosotros no estamos establecidos. A ellos aquí no les toma mucho tiempo. Niños con manitas gorditas jugando canicas. Niñitas con muñecas jugando. Cuando menos lo piensa usted, ya se encaneció y se arrugó. Hay algo mal aquí. Este no es el hogar. Estamos en el lugar incorrecto. Por eso es que decimos que somos peregrinos y extranjeros. Algo ha sucedido. Párrafo 44. Una damita dijo esta mañana en el cuarto de cómo la gente se ríe de ella algunas veces. Yo dije, pero hermana querida, usted no es de esa gente. Nosotros somos gente diferente. Mi muchachita dijo, papá, ciertas niñas hicieron ciertas cosas. Yo dije, pero mira, cariño, ellas tenían estos discos de Elvis Presley. Yo dije, yo no los quisiera en mi casa. Ella dijo, pero papá, ellas son buenas niñitas. Yo dije, tal vez lo son. Yo no tengo nada que decir en contra de eso. Pero hay una cosa, nosotros somos diferentes. Somos diferentes. No es que nosotros queramos ser diferentes, pero el espíritu que está en nosotros ha salido de eso. Tú eres de otro mundo. Cuando voy a África, yo no puedo ajustarme a su manera de vivir. Ellos no usan nada de ropa. Ellos están desnudos y ellos recogen algo que está podrido, que tiene gusanos y se lo comen de todas maneras. Les da lo mismo, ¿ven? Párrafo 45. Esto es diferente. Una damita dijo, en un tiempo todos nosotros éramos así, pero la civilización nos trajo y nos hizo diferente. Y la conversión ha duplicado eso por millones. Nosotros no queremos las cosas podridas del mundo, ya más. Cristo nos ha hecho que lleguemos a ser cristianos, como la civilización nos ha hecho llegar a ser limpios. Y fíjense, no solamente eso, sino que profesamos que somos peregrinos y extranjeros. No somos de este mundo. Entonces ustedes no quieren nada que ver con el mundo. Y esas cosas han pasado. Ahora, Israel estaba allá en Egipto. Ellos no eran egipcios. Egipcios era una abominación para un egipcio poner sus manos sobre una oveja. E Israel era pastor de ovejas. Y como eso hubo de haber cautivado a Moisés después de toda la indignidad de ser un egipcio, criaban ganado.
¿Se fijaron lo que Faraón le había dicho a José y los demás? Es una abominación, dijo. Tu pueblo es pastor de ovejas. Y ni siquiera un egipcio podía aún poner sus manos sobre un pastor de ovejas. Era un pueblo diferente. Párrafo 46. Y esa es de la manera que es con un cristiano hoy en día. Cuando él es nacido de nuevo, no es. Es sucio para él. Es asociarse en donde la gente está bebiendo y diciendo chistes sucios y mujeres desnudas y todo. Es suciedad. Y oh, bendito sea el Señor. Nosotros somos peregrinos aquí, somos extranjeros aquí. El espíritu ha sido convertido y estamos buscando una ciudad en donde las mujeres no usan pantaloncito corto. Estamos buscando una ciudad en donde ellos no tienen tabernas con cerveza. Estamos buscando una ciudad en donde mora la justicia. Así que somos peregrinos. Párrafo 47. Así que si Dios descendió en un gran haz de fuego, como un halo descendió en una zarza, y él mismo empezó a revelarse primero a Moisés. Moisés dijo, ustedes saben, como tuvimos la lección la otra noche, que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él dijo, antes que Moisés fuera, yo soy. Ese era Jesús en la zarza ardiente, en la columna de fuego. Es Jesús hoy el mismo. Y él mismo se reveló en una columna de fuego. Y Moisés tuvo la experiencia. Él va a Egipto, predica el Evangelio. Las buenas nuevas y señales y maravillas le siguieron. ¿Lo capta? La misma cosa hoy. No solamente eso, pero cuando esos hebreos salieron, caminaron en la luz. Ellos fueron guiados por la misma columna de fuego. Y la Biblia dice que no teméis a Dios. Y la Biblia dice que no tentéis a Dios. Párrafo 48. Observen esto. Déjenme leerlo. Por lo cual, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Su voz hablando a sus corazones, como en la provocación, cuando ellos lo provocaron. Escuchen. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Cuántos saben que los israelitas provocaron a Dios con su incredulidad? Ellos murmuraron. Ellos completamente, Dios fue allí y cuando salió, cuando menos pensaron, ellos entraron en dificultades. Allí estaba la columna de fuego por encima de ellos. Yo no sé si todos ellos la vieron o no. Al menos Moisés la miró y estaba por encima de ellos y ellos la observaron. Y cuando ellos bajaron, digamos que ellos no la vieron. Yo no sé si la vieron o no. Iba delante de ellos. Y la Biblia dice que estaba allí. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este precioso mensaje. Hebreos, capítulo 3. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana. Día 1 de septiembre del año 1957. Continuamos, hermana Janet, en los párrafos 49 al 56. Continuando con el mensaje, queridos hermanos, con el párrafo 49, ella dice que la estrella iba delante de los magos. Nadie la vio excepto los magos. Pasó por encima de cada observatorio. Ellos guardaban el tiempo por las estrellas. Nadie la vio excepto los magos. Era para ellos el verla. Y a los magos fue a quienes la estrella fue enviada. Y la columna de fuego fue enviada a Moisés, y Moisés fue enviado a los hijos de Israel, y ellos debían de seguir a Moisés. Podían ver a Moisés, y Moisés vio la luz. Ellos salieron, ellos los estaban guiando a ellos, y salieron y llegaron al Mar Rojo. Y todos ellos nunca vieron más señales de milagros y cosas sucediendo mientras todavía estaban allá. En la tierra de Egipto. Pero cuando salieron allá en su jornada, acabados de convertir y sacados, entonces cuando menos pensaron, entraron en dificultades. A Dios le gusta meterlos en dificultades. A Él le gusta poner dificultades y ver lo que uno va a hacer al respecto. Así que Él simplemente detuvo
el Mar Rojo, y cuando menos pensaron, los llevó a este lugar. Entonces envió a Faraón tras ellos. ¿Ven? ¿Ven cómo a Dios le gusta hacerlo? A él le gusta demostrar su poder y su amor. Él es Dios, y a él le gusta mostrarle a uno quién es él. Amén. Y el problema de esto hoy es que la gente dice, oh, esos días pasaron. No, ¿cómo puede Dios demostrarse él mismo cuando a ustedes les ha enseñado tal cosa como esa? Pero a Dios le gusta manifestarse él mismo. Párrafo 50. Aquí vienen los hijos de Israel caminando en la luz, Moisés yendo delante de ellos. Allí estaban ellos. Vengan, este es el camino. Dios está llamando. Vamos a salir. Vamos a la tierra prometida. ¡Oh, aleluya! Allí estaban todos ellos gritando y brincando y teniendo un buen tiempo. Ustedes saben, y cuando menos pensaron, ellos miraron hacia atrás y dijeron, oh, ¿qué es esa polvadera? Uno de ellos subió a un monte y dijo, oh, oh, ay de mí, ay de mí. Es el ejército de Faraón. Dios dijo, ¿De qué están tan asustados? ¿No creen lo que yo hice allá? ¿De qué se mortifican? ¿Por qué me hacen enojar? Cuando ellos llegaron allá, Moisés salió y le pidió a Dios. Dios simplemente abrió el Mar Rojo y ellos atravesaron. Encerró al enemigo. Esa es la manera que Dios lo hace. No se asusten, no se pongan todos nerviosos, no estén frustrados. Ustedes están provocando a Dios. Párrafo 51. Entonces, ¿qué hizo él? Parece como que, bueno, tuvimos una gran prueba, bendito Dios. Salimos de ella. No tendremos ya más. Vamos en camino a la tierra prometida. Pero él los guió al desierto, a donde no hay agua, ¿ven? ¿Pudieran ustedes imaginarse? Dios con su pueblo santo, santificado, los guió a esta trampa y luego los sacó de esa trampa y los guió aquí, donde no hay agua. Cuando él podría haberlos llevado por algún camino en donde había agua, él podía simplemente haber hecho un río por todo el camino, si él hubiera querido. Él podía haber hecho prorrumpir cada montaña en gozo, hecho un chorro de agua a 50 pies, 15 metros traductor, en el aire. Si él hubiera querido, seguro que sí podía, pero si hubiera hecho eso, hubiera sido muy fácil. Oh, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Párrafo 52. ¿Por qué permitió Dios que esto sucediera, hermano Branham? ¿Por qué Dios está haciendo eso? Déjenlo en paz. Solamente sigan caminando. Ese es asunto de Dios. Los pasos del justo están ordenados por Dios. Sí, Señor. ¿Qué importa eso? Perdí todo mi dinero, hermano Branham. Bueno, bendiga a Dios de todas maneras. Oh, yo hice esto y esto. Sucedió una tormenta, destruyó mi casa. Bendiga a Dios de todas maneras. Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente continúe caminando. Es todo para la gloria de Dios. Dios sabe lo que Él está haciendo. Unos por agua, unos por inundación, unos por grandes pruebas, pero todos por la sangre. Y esa es la manera que Él nos guía. Correcto. Oh, hermano, me siento como que pudiera parar y gritar. Esa es la manera que Él guía a sus hijos queridos. Oh, pueden ustedes sentir. Ahora, yo no soy un psicólogo, pero pueden ustedes sentir ese espíritu amoroso bañando todo el edificio.
que si nuestros ojos se abrieran en estos momentos y miráramos lo que está parado a los lados de estas paredes y desde enfrente hasta atrás de estos pasillos? Párrafo 53. Oh, Eliseo, una mañana, cuando ese muchacho estaba tan ciego a más no poder, él dijo, mira a los sirios allá. Él dijo, pero hay más con nosotros. Dijo, yo no veo a nadie. Él dijo, Señor, abre los ojos de este muchacho. Él miró alrededor de este profeta anciano y todo alrededor de allí. Las montañas estaban en fuego y caballos de fuego y carros de fuego. Él estaba convencido entonces. Él dijo, saldremos y los cegaremos. Tenía su vista tan perfecta como siempre la había tenido, pero estaban ciegos a él. Les preguntó, ¿todos ustedes están buscando a Eliseo? Dijeron, sí, señor. Venga, yo les mostraré en dónde está. Él, ese era él guiándolos. Ellos no lo sabían. Y esa es la manera que es hoy. Cristo está aquí. El Espíritu Santo está aquí, haciendo las mismas cosas que él siempre ha hecho. Y el mundo está ciego a ello. Ellos no saben. Oh, yo no sé nada acerca de eso. Mi pastor, oh, pobre gente decrépita, ¿ven lo que quiero decir? Ellos están ciegos a ellos, no saben. Dios está guiando. Párrafo 54. Ahora, ellos llegaron al desierto de Sin. Allí no había agua. Dios ya lo había provisto todo. Oh, y encontraron un estanque de agua y dijeron, este es. Y ellos ni siquiera pudieron probarla. Oh, era terrible. Caray, está peor que el sulfuro puro. Ven, al igual que huevos podridos. Ustedes saben, caray, está terrible. Era verano. Ahora era el llamado desierto de Sin. Muchas palmas crecen allí. Y en el manantial en donde esas palmas crecían, entonces Moisés dijo, no, pero Dios dijo, ¿por qué ustedes? ¿Por qué ellos? ¿Por qué me están provocando? Bueno, si yo hice eso allá atrás, no puedo hacer lo mismo acerca de esta situación. Párrafo 55. Si él lo sacó de una enfermedad, ¿no podrá sacarlo de otra? Él lo sacó de un problema. ¿No podrá sacarlo de otro? Bendito sea Dios. Si él me sacó del pecado, ¿él puede sacarme de la tumba? Él es Dios. ¿Qué puede importar? Solamente continúe, mantenga sus ojos en él. Dijo, si yo cerré el mar rojo detrás y ahogué a todos los egipcios, ¿no pudiera hacer algo acerca de esta agua? ¿Por qué me hacen enojar respecto a eso? Oh, si incredulidad. Ustedes me provocan a ira por causa de incredulidad. Párrafo 56. Ahora, la palabra usada aquí es pecado. Provocaron, hicieron la razón que ellos lo hicieron. Es porque no creyeron. Ellos nunca salieron y jugaron a los dados y cosas como esa. Nunca se metieron con la esposa de alguien más y dijeron mentiras. Eso no era lo que ellos estaban haciendo. Pero eso no es pecado para empezar. Vivir en adulterio no es pecado. Fumar, mascar tabaco, beber, apostar, maldecir y jugar y demás, eso no es pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. Usted hace eso porque usted es incrédulo. Si usted es un creyente y usted no hace eso, esa es la razón que Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en él que me envió tiene vida eterna. No dice que él cree.
sino que verdaderamente cree allí está. Eso quita todas sus evidencias iniciales, ¿ven? Allí lo tienen usted. No, el que oye mis palabras y grita, el que oye mis palabras y habla en lenguas, no, el que oye mis palabras y tiene sangre en sus manos o en su rostro o todo lo demás, eso no es. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá al juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Amén, hermana. Dios te bendiga. Continuamos y recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Hebreos, capítulo 3, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de septiembre del año 1957. Para continuar, hermana Erika, en los párrafos 57 al 64. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje Hebreos, capítulo 3, párrafo 57. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Una cosita puede levantarse, en lugar de ir directo a la Escritura y darse cuenta si es verdad o no. Ah, usted dice, yo ve. Sigue. Yo continuaré presbiteriano como lo que soy, ¿ve? Yo continúe ciego y usted provoca a Dios. Cuando Dios hace algo, él espera que la nación lo agarre, pero en lugar de eso usted sabe, yo no sé nada acerca de eso, ¿ve? Él espera que el pueblo lo acate. Si usted está lo suficiente preocupado, siéntese con la Escritura. Vaya a través de ella e investiguelo minuciosamente. Vea si eso sucedió, si está predicho para suceder y demás. Entonces usted lo captará. Amén. Párrafo 58. Ahora fíjese, entre tanto que se dice, si yo oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Paréntesis. Cuando Dios fue provocado por ellos, ¿ven ustedes? ¿Quiénes fueron los que habían oído? ¿Oyeron el evangelio? ¿Moisés predicó? ¿Le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Cuántos saben cuántas personas fueron salvas de ese montón original que salió? ¿Cuántos? Alguien dice, entre corchete, dos. Dos, es correcto. ¿Cuántos saben sus nombres? Entre corchete, alguien dice Caleb y Josué. Correcto, Caleb y Josué, los únicos dos que salieron de 2 millones y algo. Escuchen esto. Y él, entre paréntesis, el versículo 17, ahora, y con quienes estuvo el disgustado por 40 años por causa de infidelidad. ¿No fue con los que pecaron? ¿No creyeron? Tomen el diccionario y dense cuenta lo que pecó. ¿Qué pecado significa? Tomen el diccionario bíblico. Es incredulidad. Incredulidad es pecado. El que no cree ya está condenado. San Juan 4, ¿ven? Ya está condenado. Cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo. Párrafo 59. Su incredulidad. Nunca terminaré con mi capítulo. Pero miren, este es el problema con esta nación. Hoy señales y maravillas han pasado por toda esta nación. ¿Qué hacen ellos? Continuamente voltean sus espaldas a ellos. Y él dijo, yo juraré que no entrarán en la tierra a la que ellos empezaron a partir. ¿Cuál es el problema con estas grandes iglesias hoy? Su incredulidad ha provocado a Dios. Aleluya. Él puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Él trató de darles el evangelio a ellos y ellos endurecieron sus corazones. Se hicieron un culto ellos mismos y ellos hicieron denominaciones pequeñas. Dijeron, nosotros creemos esto y nada más. Y Dios no podía entrar. ¿Dónde está hoy? Puesto en a un lado. Párrafo 60. El grupito fiel de Dios está moviéndose a la parte con las señales y maravillas. Él los está poniendo en las pruebas. Cada hijo que viene a Dios primero debe ser examinado y probado. Entrenamiento de hijo. La primera cosita que sucede, tal vez no hay nada en eso de todas maneras. Usted es un hijo legítimo y no un hijo de Dios.
Porque un hijo de Dios es la simiente de Abraham, quien llama a estas cosas que no son, como si fueran. Así Dios así lo dijo y continúa moviéndose. Amén. No importa lo que digan o algo diferente, ellos continúan moviéndose de estas maneras. Dios así lo dijo. Párrafo 61. 25 años él esperó a ese bebé, no importa cuán contrario era, y él mismo se separó de esos incrédulos, amén, para que pudieras creer. Oh, hermano, me siento religioso. Piensen, ustedes mismos tienen que separarse de esa dogma del mundo. Bah, esos días de milagros han pasado. No hay tal cosa como esa. Eso es fanatismo. Sepárense. La Biblia dice, salid entre ellos y separaos, dice el Señor, y yo os recibiré. Cuán hermoso. Yo los recibiré después de que ustedes se separen. Vosotros seréis mis hijos, yo seré vuestro Dios. Sepárense, no se unan con incrédulos, ¿correcto? Un muchacho casándose con alguna muchacha que no cree, o alguna muchacha casándose con un muchacho que no cree. Usted no haga eso. A mí no me interesa cuán bien parecido es él o cuán bonita es ella y esos ojos grandes que tiene. Se desvanecerán completamente uno de esos días. Pero, hermano, su alma va a vivir para siempre. Sea usted cuidadoso con lo que usted está haciendo. Ella no es una verdadera creyente, o él no es un verdadero creyente. No se una de esa manera. Apártese de eso. Le causará problemas más adelante. Párrafo 62. Ahora escuchen el versículo 17. ¿Y con quienes estuvo disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quién juró que no entrarían en su reposo? Ellos salieron, pero ellos vieron los milagros, pero nunca entraron a la tierra prometida. Solamente un número selecto de 2 entraron a la tierra prometida. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo? Él les está hablando a los cristianos ahora. No permitan que este mismo evangelio, que fue predicado allá atrás con señales y maravillas, y la columna de fuego guiándolos. Y cuando estas cosas vayan a suceder otra vez, no caigan en el lado de la incredulidad, dudando, pues sus cuerpos cayeron en el desierto. Párrafo 63. Ahora, rápidamente, ahora, presten atención. Si no, aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Él lo llama pecado una vez, incredulidad la siguiente vez. Incredulidad es pecado. No pudieron entrar por causa de incredulidad. Ellos vieron a ese profeta Moisés, vieron lo que él hizo, vieron lo que él dijo. Fue verdad cada vez. Continuó en la verdad. Esta columna de fuego aparecía delante de él. Ellos la observaron, la vieron. Pablo, tratando de llegar un poco después de llegar aquí a la experiencia que él tuvo, ¿ven? Tratando de relatar la experiencia, tipificándola con el Antiguo Testamento. Él dijo, ahora nosotros hemos entrado en una cosa nueva, a esta nueva dispensación a través de Jesucristo. En los tiempos antiguos, el Señor les apareció a ellos a través de los profetas, pero ahora es a través de su Hijo Jesús, ¿ven? Y él entra en su, para tipificar las experiencias y mostrarle lo que estaba sucediendo, las señales y maravillas y todo, y lo que está escrito. Párrafo 64. Ahora él dijo, no pudieron entrar por causa de incredulidad. Ellos no creyeron, pero ahora nosotros quienes estamos para entrar a una dispensación y no endurezcan sus corazones, no actúen como ellos lo hicieron en los días de la provocación. Cuando ellos provocaron a Dios, ¿cómo lo hicieron ellos? No por una vida inmoral. Permítanme meterles esto a usted. Usted dice, hermano Branham, yo voy a la iglesia. Eso está bien. Yo nunca mentí en mi vida. Eso es bueno. Yo nunca robé. Yo nunca hice esto, eso o lo otro. Eso está muy bien. Todo es bueno. Pero eso todavía no es pecado. El pecado es cuando Dios mismo se muestra y ustedes no le creen. No le escuchen. Oh, ustedes dicen, mi iglesia no enseña eso. Mientras que la Biblia lo enseñe y Dios lo pruebe, esa es la cosa. Ahora, ponga atención solo por un momento. Ahora, vamos a entrar ahora en algo muy, muy profundo. Y ahora, ponga su conciencia en el bolsillo
de su chaleco hasta que ustedes salgan afuera. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Hebreos, capítulo 3, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, 1 de septiembre del año 1957. Continuamos en los párrafos 65 al 70. Ahora, pongan mucha atención. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su... Él, ella, son pronombres personales, que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, Pablo está tratando de decirles en el capítulo anterior acerca de estas cosas, pero ahora él está tratando de decirles lo que es. Oh, tenemos tiempo. Tal vez sería mejor esperar hasta la noche. Se está haciendo tarde y vamos a tener servicio de oración. Tal vez sería mejor abordarlo a la noche porque esto está lleno de vitaminas, vitaminas espirituales. Tengo mucho que hacer y estaré ocupado en esta tarde. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa. Ahora, ¿tenían ellos una promesa de la tierra prometida allá en Egipto? Y cuando Dios descendió para hacer esta promesa en realidad, pues Dios le dijo a Abraham cientos y cientos de años antes que él iba a hacer, era escritural. Párrafo 66. José dijo, no muevan mis huesos de aquí hasta que ustedes se vayan a esa tierra prometida y me entierren allá con el resto de mis padres. Porque él sabía que la resurrección iba a suceder cuando Jesús se levantara de los muertos, porque él sabía lo que Job había dicho. Bien, cada uno de estos profetas sabía exactamente lo que el otro profeta había dicho y sabía que el espíritu de ellos era el mismo y estaban vigilando. Oh, hermano, oh, eso debería sacudirnos de nuestra condición inquieta. Ellos tenían sus ojos, no en lo que la gente estaba diciendo, sino en lo que esos profetas dijeron. Cada uno de ellos estaba vigilando. Abraham dijo, sepúltame aquí en donde Job fue sepultado. Dijo, Sara, voy a comprar un pedazo de terreno. Vamos a ser sepultados aquí mismo. Isaac fue un profeta como su padre y dijo, escúchenme. No me sepulten en ninguna otra parte, no aquí en Egipto, sino que llévenme de regreso a la tierra prometida. Ustedes sepúltenme aquí mismo. Jacob murió en la tierra prometida, pero le dijo a su hijo, quien era un profeta, le dijo, tú sabes que una noche el ángel me tocó en el lado y yo he estado cojeando desde entonces. Ven, pon tu mano, oh Señor, mi hijo profeta, yo estoy viejo y estoy ciego, pero en tu mano santa, siendo tú mismo un profeta, ponla en el lugar en donde el ángel puso su mano y jura por el Dios del cielo que no me sepultarás aquí. Párrafo 67, bendito sea. ¿Pueden ver la revelación espiritual de la palabra? Bueno, la mitad de ellos, no, el 90% no sabía acerca de lo que él estaba hablando, pero él sabía acerca de lo que él estaba hablando. Pon tus manos de profeta en este lugar en donde el ángel puso su mano. Yo una vez fui a un gran hombre vigoroso, un cobarde robusto, pero él me tocó y desde entonces yo he sido un hombre cojo, pero he sido un príncipe desde que yo cojeo. Desde que yo cambié mi manera de caminar, yo he sido un príncipe. Seguro, pero pon tu mano aquí y jura por el Dios del cielo que no me sepultarás aquí. Porque ninguno sabía acerca de lo que él estaba hablando. José sabía, él dijo, llévame allá y sepúltame en esa tierra prometida. Allí es en donde estaba seguramente. Cuando José murió años después, él dijo, no me sepulten aquí, pero miren mis huesos cuando pasen, porque algún día ustedes van a salir de aquí y cuando se vayan, llévense mis huesos con ustedes. Párrafo 68. Allí lo tienen. Que el mundo diga lo que quiera decir y haga lo que quiera hacer. Bendito sea el nombre del Señor, manténme en Cristo, aunque sea llamado todo desde fanático hasta aleluya. Él viene algún día y aquellos que están en Cristo, Dios lo traerá con él cuando él venga. Todo es una verdad espiritual revelada que está allí y se necesita una mente espiritual para captarla. Descansen en eso durante todo el día, piénsenlo. Si ustedes se quedan sin cenar, piénsenlo. Y en esta noche vamos a entrar en su reposo que fue dejado y ver lo que esta promesa hoy,
¿Qué es esta cosa hoy? Si Dios no lo tiene aquí en la Biblia y lo prueba que está aquí mismo ahora, entonces yo soy un falso profeta. Eso es exactamente correcto. Pero aquí, ¿qué es este reposo? Él dijo, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar. Y tiene que ser la misma promesa, tiene que ser el mismo reposo, tiene que ser el mismo Dios. Tienen que ser las mismas señales, tienen que ser la misma cosa, pero reposemos. Ahora, ¿qué es que el Señor nos lo conceda en esta noche mientras inclinamos nuestros rostros? Párrafo 69. Dios bendito, solamente la eternidad revelará las grandes cosas que ahora nosotros estamos compartiendo juntos. Son muchos los que están ordenados a condenación. Como tú lo has dicho en el libro de Judas, que hombres de antaño, preordenados a condenación, tomarían la gracia de nuestro Dios y lo tornarían en libertinaje. Y muchos hoy están predicando el Evangelio, la gracia de Dios, tornándola en un sistema para hacer dinero, teniendo un gran y enorme iglesia y teniendo más en la escuela dominical, tomando la gracia de Dios y tornándola en libertinaje. Y el mundo está ciego y yendo como cerdos ciegos. Ellos no lo entienden. Oh Dios, abre nuestro entendimiento. Que nuestro entendimiento no sea como los hijos de este mundo, porque tú has dicho en tu palabra que los hijos de este mundo son más sabios que los hijos de la luz. En el principio fue así. Los hijos de Caín llegaron a ser grandes maestros científicos. Ellos llegaron a ser grandes educadores. Ellos llegaron a ser artesanos del material. Continuaron progresando, muy religiosos, pero fueron condenados y se ahogaron en el juicio. Y sus cadáveres flotaron en el agua y sus almas se fueron al infierno. Y Jesús fue y les habló cuando él murió y fue al infierno y les predicó a las almas que estaban en prisión, que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé, dice la Escritura. Y Dios, cuando se paró en la tierra, él dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Pero entonces nosotros nos fijamos en el linaje de Sed, hombres humildes, verdaderos hombres de Dios, no sabiendo mucho de las cosas del mundo, sin importarles nada las cosas del mundo, pero habían puesto a un lado todo peso y habían creído en Dios y llegaron a ser profetas y grandes hombres en el reino. Mientras que los otros del otro mundo religioso se rió de ellos, hicieron burla de ellos. Pero la hora vino cuando las inundaciones y el juicio vinieron. Así fue en la venida de Jesucristo. ¿Cómo se rieron e hicieron burla de él? Mientras ellos tenían sus propias religiones y sus propias iglesias. Pero ellos hicieron burla de la estrella de la mañana y se rieron de él. Pero entraron en el juicio. Y cuando huyeron, entraron a Jerusalén. Allí ellos se comieron a sus propios hijos por el hambre. Y su sangre corrió afuera de las puertas de la calle cuando quemaron la ciudad y el templo. Y sus almas se fueron al infierno. Señor, aquí estamos otra vez en el tercero. Este es el tiempo de vida. Tres es el número de vida. Y aquí estamos listos para el rapto. La iglesia caminando. El gran mundo científico. Las iglesias hoy llenas de creyentes escépticos. Decenas de miles con sus nombres en el libro. Sí, millones. Y se reirán del evangelio y dirán que son analfabetas. Ellos no saben. Tal vez es así, Señor, pero lo que nos falta a nosotros en educación, tú completas en gracia al enviar tu ángel de luz, manifestando su poder, confirmando las palabras que aquellos quienes son pobres y analfabetas como nosotros. Pero te amamos por esto, porque es la gracia de Dios que lo ha hecho y nosotros sabemos que hemos nacido y no somos amados del todo, no somos muy amados. Pero tú a través de gracia estrechaste tu mano misericordiosa y has abierto nuestros ojos como Jesús oró por nosotros, como Eliseo lo hizo por Jesse mientras él miró alrededor de él. Y hoy nuestros ojos están abiertos y vemos las cosas de Dios. Sabemos que estamos moviéndonos hacia el tiempo del fin, cuando los días del pueblo gentil están para terminarse. Y Él tomará un pueblo para su nombre. Permítenos, Señor, incluidos. Allí, Señor, humildemente rogamos, pedimos que tú lo concedas. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, Hebreos capítulo 3. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, América, 1 de septiembre del año 1957. Para concluir este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 71 al 76. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos.
Mensaje Hebreos, capítulo 3, párrafo 71. Bendícenos. Bendice esta audiencia pequeña en esta mañana. Está hecha de diferentes tipos de religiones y creencias, pero hazlas a un lado hoy, Dios, y que miren directo hacia el Calvario y digan, Dios, moldéanos y haznos. Yo soy como él. El profeta dijo que él fue a la casa del alfarero para que pudiera ser quebrantado y moldeado otra vez. Moldéanos y haznos conforme a la imagen que Dios quiera que seamos. No importa si tenemos que ser el tapete del piso de la casa del Señor. Yo escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que morar en las tiendas con el malo. Y concédelo, Señor. Bendícenos ahora y manténnos humildes. Permite que nuestros corazones estén abiertos y nuestras mentes claras a las cosas de Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. 72. Con nuestros rostros inclinados, me pregunto si alguien quisiera ser recordado en oración para la salvación de su alma. ¿Levantaría su mano? ¿Es este un pecador? Dios le bendiga, joven. ¿Alguien más? Dios le bendiga allá atrás, señor. Dios le bendiga, señora. ¿Alguien más le gustaría ser recordado en oración en estos momentos por su alma? Dios le bendiga, señor, con su mano levantada. Y Dios le bendiga y usted aquí. ¡Maravilloso! ¿Hubiera otro aquí antes de terminar? Siento que hubiera. Dios le bendiga allá atrás, señor. Allá atrás, miren, ahora quiero preguntarles algo. Yo no quiero que ustedes piensen en lo absoluto que porque es este pequeño tabernáculo. Yo no quiero que piensen que porque es esta gente y misericordioso Dios. No piensen ustedes que es porque el ángel del Señor se tomó la fotografía conmigo y yo y algo de eso para hacer esto. Yo, oh Dios, si yo me siento de esa manera, entonces, hermano, yo necesito estar en el altar en lugar de pedirle a usted. Pero yo solamente estoy diciendo esto. Yo solamente estoy diciendo esto por la escritura, para que ustedes vean que es la verdad. Si lo dije y es todo lo que era, y continué igual como cualquier otro predicador, o cualquier otra cosa, o cualquier otro, bueno, entonces sería diferente. Pero ustedes ven la cosa, Dios regresa respaldando y prueba que es la verdad. ¿Ven? Eso es lo que lo hace real. Es Dios comprobándolo. Y entonces, no solamente eso, sino que su palabra dice que Él lo hará. Él está aquí haciéndolo. 73. Ahora, si ustedes no están bien, su corazón no está bien con Dios, ¿levantarían ustedes su mano? Digan, ore por mí. Muy bien. Allí en donde están ustedes, como 8 o 10 manos han sido levantadas, pidiendo misericordia por sus almas. Mientras ustedes tienen sus rostros inclinados, oren. Recuerden, ustedes son los que tienen que arrepentirse. Yo solo estoy pidiéndole por ustedes que Dios sea misericordioso, pero ese es el altar. Dios lo ha traído a un lugar en la mente de ustedes. Ese es el altar. Nosotros creemos en venir al altar, seguro, pero eso no está bien. Pero su verdadero altar es en donde Dios los encuentra. Y Él los ha encontrado en donde ustedes están sentados. Ese es su altar. Ahora digan, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Y desde este día en adelante, si tú me ayudas, yo viviré para ti. Yo te serviré. A mí no me importa lo que alguien diga. Yo me aparto en esta mañana. Estoy orando aquí mismo. Y tú quita este viejo espíritu descarado de mí. Tú quita este temperamento de mí. Yo sé que no puedo actuar de esa manera y estar bien con Dios. Y yo tengo odio en mi corazón. Yo soy celoso. Tengo malicia. Tengo esto, eso. Quítalo, Dios. Yo no quiero ser de esa manera. Hazme dulce y humilde y manso. Hazme manso. Hazme una persona tal que pueda ganar a otros para ti. Permíteme hacer algo para ti para mostrar apreciación en mi vida. Esa es la oración que ustedes orarán en estos momentos mientras oramos juntos. 74. Padre Celestial, son tuyos. Ellos son los frutos del mensaje en esta mañana. Ellos levantaron sus manos. Algo los hizo hacer eso. Ellos
Ellos desafiaron las leyes de gravitación cuando levantaron sus manos. Había un espíritu en ellos que hizo una decisión. Levantaron sus manos señalando que aceptaron al Creador quien los hizo. Ahora, Padre Celestial, yo te pido que tú los bendigas y les des vida eterna en estos momentos. No hay nada que yo pudiera hacer, llamarlos alrededor del altar, ponerlos en un cuarto separado, hacer toda la obra. Se necesita que tú lo hagas, Señor. Nosotros no podemos hacer más que predicar la palabra. Tú dijiste que fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Ahora, nosotros predicamos la palabra y ellos levantaron sus manos señalando que la creyeron. Ahora, dales vida eterna, porque tú prometiste que tú lo harías. Y si ellos fueron sinceros a levantar sus manos, saldrán de este edificio en esta mañana como cristianos dulces, mansos, humildes, porque tú lo has prometido y tus palabras no pueden fallar. Yo te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, yo estoy vigilando, esperando y anhelando esa ciudad resplandeciente que Juan miró descendiendo. En esa ciudad resplandeciente, adoren ahora, ciudad de color blanco aperlado. Yo tengo una mansión, una arpa y una corona. Ahora, yo estoy vigilando, esperando y anhelando esa ciudad resplandeciente que Juan miró descendiendo. 75. ¿No lo aman? El mensaje ha terminado ahorita. Esto es adoración. Nosotros no venimos a la iglesia solamente a escuchar un mensaje. Venimos a adorar. Olvídense de la persona que está enseguida de ustedes. Adórenle a él. ¡Oh, cuán hermoso! ¡Cuán maravilloso! Díganle en su... Ustedes no tienen que decirle en voz alta. Solo díganle en su corazón. Yo te amo, Señor. Perdona mis pecados. Oh, hermano, ciudad de color blanco aperlado. Yo tengo una mansión, una arpa y una corona. Ahora, yo estoy vigilando, esperando y anhelando esa ciudad resplandeciente que Juan miró descendiendo. 76. Ahora, Dios Padre, recíbenos. Estamos esperando mientras estamos escuchando la palabra, anhelando nuestros corazones. Tienen sed de ti, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, anhelando y esperando, esperando esa hora cuando Jesús vendrá, esperando el momento que seremos llamados al cielo, no para pararnos delante del juez en juicio, ya ha pasado. Estamos muertos a las cosas del mundo y hemos entrado en Cristo y Él tomó nuestro juicio. Él es nuestro abogado ahora en el trono de juicio, nuestro bendito abogado que sobre nuestra confesión. Él defiende nuestro caso hasta que nos damos cuenta que somos indignos. Como una hermana querida dijo en su testimonio en esta mañana y expresando su opinión, dijo: desde que vine aquí yo aprendí que no es mi santidad, es la santidad de Dios. Verdaderamente, Señor, enséñanos al pueblo que no hay nada bueno en el hombre, ni una cosa. ¿Qué es? ¿Qué es el hombre para que tenga memoria de él? Pero es la gracia de Dios que nos ha aparecido y confiamos solamente en sus méritos y no en los nuestros. Y te adoramos, Dios Santísimo, por tu bondad de incluirnos en tu gran reino y en tus grandes planes. Te recibimos en nuestros corazones por fe y por gracia. Creemos que tú nos los has dado para la gloria de Dios, para el servicio de Dios. 77. Ahora, Señor, sana al enfermo a medida que vienen para que se ore por ellos en esta mañana. Dales ese gozo que anhelan de ser sano. Hazles saber que esta afliccioncita liviana que fue puesta sobre ellos es solamente un tiempecito de prueba.
Dios lo sabe todo. Él lo hizo para ver lo que haríamos al respecto. ¿Cómo Dios permite que ellos se paren allí y reclamen esa obra terminada? Haz que no te provoquen andando de aquí a allá y entrando y saliendo. Bueno, yo no sé eso, Señor. Haz que ellos tomen una decisión sólida y digan, Señor, tú fuiste quien me salvó. Tú fuiste quien hizo estas cosas por mí. Yo te creo y estoy confiando en ti ahora. Y te pido que tú concedas esto al pueblo en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Gloriosos momentos, glorioso tiempo que estamos viviendo, oh Padre amado. Gracias por el compañerismo. Muy fabuloso el tratar con ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Continuaremos, si Dios permite, el día de mañana con el mensaje que vamos a anunciar. Hebreos capítulo 4, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 1 de septiembre del año 1957. Esto va, como anunció el profeta, que en la noche va a ser entonces el día de mañana. Continuaremos con este glorioso mensaje. Yo no me lo pierdo. Todo depende de la gracia de Dios. Hemos concluido con el compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a concluir con una oración. Gracias, Padre Celestial. Mucho se ha dicho, Señor, para nuestros cuerpos mortales. Nuestro corazón, oh, que quiere explotar, oh Padre amado, por tu gracia. Disculpen, hermanos, por tu misericordia que tú nos has dado, Señor, estos momentos tan agradables, momentos tan especiales, momentos que profetas quisieron vivir estos tiempos, Señor. Y muchas gracias por habernos dado este gran privilegio a nosotros, indignos. Gracias, Señor. Agradecidos por este glorioso mensaje que tú nos has dado, Señor. Y no estamos lecturando de cualquier libro mitológico o de cualquier libro teológico o de aquel hombre erudito en ciencia o tecnología, ¿no, Padre? De la Sagrada Escritura, que estaba guardado ahí en la Biblia, en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Y estos son los gloriosos mensajes, Padre amado. Señor, te damos muchas gracias. Queremos cumplir tu propósito, tu programa, Señor, en Apocalipsis 10, 8 al 11. Queremos hacer algo por ti, oh Padre amado. Trabajar incansablemente para otros que estarán escuchando, que estarán mirando, oh Padre amado, que querrán unirse, oh Señor. Solo tu gracia lo hará eso. Personas con percepción profética lo captarán esto, Padre amado. Muchas gracias. Oh Señor, nos despedimos no de tu presencia, Señor. Son de estos momentos. Estamos en un tiempo, un espacio llamado tiempo. Tú nos enviaste, Señor, a este espacio llamado tiempo. No sé, 30, 40, 50, 70 años que estaremos aquí y todo quedará. Oh, pero esta alma que tú nos diste, Señor, encargado por estos cuerpos mortales, oh Señor, regresará a eternidad. Gracias, Padre amado. Si hay un día más, permite, Señor, hacerlo de la mejor forma, de la mejor manera, Señor, que sea entendible lo que estamos lecturando, Padre. Muchas gracias, Señor. Vivimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Shalom. Shalom. Amén, Dios hermano. Bendiga, hermano. Amén. Yo.
sabía que Dios ya había hecho eso para mí. Entonces, Él me ayudó, me limpió y me llenó. Admirado estoy porque realmente me amó. Indigno soy, tan, tan indigno de tan amor. El precio que pagaste en el Calvario. ¿Quién soy yo, Señor, para que murieras por mí? Un infeliz hombre es lo que soy, más que se sacrificó y me en sus manos.
Gracias, Señor.